Vam començar el seminari del dia d'avui, el primer, que sabeu que tenim dos temes importants. Un és els contractes exclosos de la llei de contractes, que va a càrrec del senyor José María Jimeno Feliu, que sempre ho dic que no cal presentació i avui potser encara més raó, però intentaré resumir una mica el seu currículum, que segur que molts heu conegut i heu assistit a formacions d'ell. Ell és catedràtic de dret administratiu per la Facultat de Dret de la Universitat de Saragossa. També va ser degà de la facultat des del maig de 2003 al maig de 2010. Va ser president del Tribunal Administratiu de Contractes Públics d'Aragó des del 2011 al 2018. Vocal en representació de la Universitat a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa d'Aragó del 2006 al 2017. Membre del Consell Assessor del Ministeri de Foment des de juliol de 2015 i renovat en gener del 2019. Director de la Càtedra de Dret Local d'Aragó des del 2010 fins al desembre del 2012. Director de la Càtedra d'Estratègia i Innovació en Contractació Pública en l'àmbit de la Salut des del juny del 2016. És autor de molts llibres, 23 monografies en concret i més de 150 publicacions i llibres col·lectius especialitzats en la disciplina. Entre aquests, destacar l'Observatori de Contractes Públics, que ha anat sortint des del 2010. També té un monogràfic de les noves directives de contractació pública, un estudi sistemàtic de la Llei de Contractes del Sector Públic i la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017 i les seves principals novetats. En formació, doncs, crec que ha participat en tot tipus de fòrums especialitzats, nacionals, internacionals, Institut Europeu d'Administració Pública, l'INAP, Juntes Consultives de Contractació, Parlament Europeu, membre del Comitè Acadèmic de la Direcció de la Red Iberoamericana de Contractació Pública i també, ara li comentava, que també últimament està molt per Catalunya perquè doncs, fa poc va estar al Seminari de Dret Local, també al Seminari d'Actualitat Jurídica i alguna cosa alguna actuació més. En tot cas, li vam demanar que ens parlés d'un tema que sembla fàcil però que no ho és gent, que és els contractes exclosos i doncs ja... José María, te cedo la palabra para que nos ilustres en este tema tan complejo. Gracias. Bueno, muy buenos días. Un placer volver a estar en estas aulas. Ahora ha pasado igual 4 años con esto de la pandemia, aunque es verdad que sí que vengo bastante por tierras catalanas. Bueno, yo como he facilitado el texto escrito, que siempre queda mucho más reflejado la argumentación de lo que voy a decir, seguiré una exposición lineal donde intentaré explicar qué es contrato público, qué no es contrato público, por qué lo es y las consecuencias prácticas que eso pueda tener. Y posiblemente a algunos les puedo parecer heterodoxo o disruptivo en alguna interpretación, pero intentaré explicar el por qué a veces, si se me permite la expresión, nos pasamos de frenada y vemos a veces prestaciones como contratos públicos que no lo son. Y eso tampoco es bueno para la gestión. No es bueno para la gestión. Si nos remontamos un poco a lo que es la contratación pública, primera idea, partimos del derecho europeo. Y me parece muy importante. Es decir, tenemos unas directivas de contratación pública del 2014, la cuarta generación de directivas, que se tienen que transponer a los 27 países miembros y cuya incorporación, ya sea directa o indirecta, porque hay países que lo que hacen es se transpone directamente la ley, directamente o indirectamente, como es el caso de España, tiene que ser equivalente. Es decir, que lo que diga la directiva, la interpretación y la solución jurídica tendrá que ser la misma en Francia, Alemania, Rumanía o España. Y me interesa elevar un poco, porque a veces en las interpretaciones llegamos, no digo que ni bien ni mal, a soluciones que son como una isla. Nos gusta mucho lo de la isla energética, la isla. Acabamos con interpretaciones que solo las hacemos en España. Y eso dices, hombre, igual se equivocan los otros 26, pudiera ser. Igual no,
Y me interesa el efecto que tenga la interpretación. Esto sí que es un órgano de control, estamos consultivos, asesores, o sea, ojo cuando interpretamos las cosas, no saber la consecuencia de la interpretación. Porque igual lo que hacemos es alejarnos, igual de los fines institucionales que tenemos encomendados como administración pública. Me interesa alegarme al derecho europeo porque en contratación pública tenemos las directivas, tenemos los reglamentos europeos y tenemos una jurisprudencia europea. Sabéis que el Tribunal de Justicia conforma lo que hemos denominado un derecho pretoriano, en la medida en que la interpretación que haga el Tribunal de Justicia es fuente del derecho. Y ahí sí que ahora me pongo un poco dogmático de profesor, es fuente del derecho. Es decir, los órganos consultivos hacen interpretación consultiva. El Tribunal de Justicia no es un órgano consultivo. Es un tribunal que cuando interpreta las directivas europeas o interpreta los tratados, sus criterios son de directa aplicación en todos los países. Y quiero recordar que la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común establece un vicio de nulidad en el 47 que es el incumplimiento del derecho europeo. Que nos pasa muy desapercibido, decimos, no, si incumple el procedimiento es nulo, ¿no? Y si incumples el derecho europeo es nulo. Y un tribunal puede anular cualquier resolución administrativa que se aleja de los parámetros del derecho europeo. Y mi acto sería nulo. ¿A dónde quiero llegar? Que cuando hagamos las interpretaciones de la ley de contratos no podemos desconocer lo que es el ordenamiento europeo que se caracteriza, me pongo otra vez dogmático, por la primacía. Y la primacía es que queda desplazada cualquier interpretación nacional contraria a los estándares europeos. ¿Y esto por qué es importante en contratación pública? Sabéis que lo que fue muy importante en el concepto de poder adjudicador. Sabéis que a España siempre nos hemos resistido mucho a los conceptos europeos porque veníamos de la cultura del contrato administrativo, no del contrato público. Veníamos pensando en que cuando una administración pública compra, es un contrato administrativo, y recordaréis, hombre, pues si las empresas públicas no son administración pública, ¿por qué van a aplicar la legislación de contratos? Si os recordáis la ley, los que son un poco más mayores, la ley del 95, cuando incorporamos el acervo europeo, era una ley de contratos de administraciones públicas. Y había una disposición adicional sexta que decía que las sociedades estatales o equivalentes autonómicos aplicarán los principios de esta ley si fuera posible. Nunca era posible, si recordáis. Las empresas públicas vivían en España feliz. Y entonces proliferó la huida del derecho administrativo porque los políticos descubrieron que si hacías empresas públicas, si no aplicabas el estatuto del empleado público, no aplicabas la normativa de contratación pública, pues y encima cambiabas el control de fiscalización interna, dice, pues, ¿para qué quiero el derecho administrativo? Hago empresas públicas. Y sabéis que el Tribunal de Justicia limitó desde una perspectiva funcional qué es o qué no es poder adjudicador. De tal manera que, como Handler, ser o no ser poder adjudicador, esa no es la cuestión, o lo es o no lo es. Y España jugábamos a puede que sí, puede que no, que lo diga el legislador estatal. Dice, puede decir el legislador estatal, autonómico, local, lo que quiera, que el concepto es europeo y se haga con parámetros europeos. Y os recordaréis que se dijo, si tiene personalidad jurídica, aunque fuera privada, porque pone propia, que tenga control directo o indirecto, influencia dominante, no solo participación mayoritaria, y que realice una función de interés general, aunque fuera de industrial y mercantil. Y delimita qué es o no es poder adjudicador. En España nos costó la recepción, recordáis que se nos condena en el 2003 por nuestra legislación es contraria al derecho europeo, toda la legislación, no un contrato. Las anteriores sentencias sean de contratos concretos de países, España nos condenan a la grande, y luego llegan y nos condenan también en octubre, recordáis, con el tema de la sociedad estatal, infraestructuras penitenciarias, por lo mismo, porque España decía, hombre, no es poder adjudicador, dijo, parámetros europeos, interpretación funcional. Yo creo que esto todos lo hemos asumido bastante bien. Se nos escapan cosas, no voy a enseguida, no aplicamos toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, solo aplicamos alguna.
Porque hace dos años, en Italia, lo digo como en el tema de poder adjudicador, a las federaciones deportivas las han considerado poder adjudicador. Pero de España no queremos saber nada, ¿eh? Y de repente veo una fundación, y, si parece privada, será privada. Y eso, hombre, a ver. Pero bueno, grandes entes que estaban fuera, los metimos dentro y hemos asumido el concepto de poder adjudicador como algo propio en la organización pública. Y entonces nos hemos llegado al tema del contrato público. A veces digo que nos pasamos de frenada, ¿eh? Eludíamos las normas de contratación pública creando entes instrumentales y, claro, quizás sea entonces todo contrato público, cogemos y hacemos una interpretación de las prestaciones también a la española y no desde la perspectiva funcional. Fijaos que las directivas no son unas directivas de contratación del sector público, ni son unas directivas de contratación administrativa, sino de contrato público. Y recordad que el contrato público es un concepto europeo funcional. Funcional. No toda prestación onerosa bilateral es contrato público. No. Solo lo que está incluido en las directivas de contratación pública. Solo. Solo lo que está incluido en las directivas de contratación pública. Y no están todas las prestaciones que haga un poder adjudicador. Yo puedo ser poder adjudicador, por eso empieza por allí, y las prestaciones que haga pueden ser contratos públicos o no. El primer elemento es que sea, y podría haber un contrato público de un ente que no es administración pública, como son todos los órganos constitucionales o incluso entidades que tengan personificaciones privadas, como pudieran ser los partidos políticos. Pero eso lo dejo, si queréis, para el turno de preguntas. Y tenemos definidos como contratos en las directivas las obras, los suministros, los servicios, concesiones de obras, concesiones de servicios, que son los cinco tipos contractuales. Aclaro que en España, cuando hablamos del contrato menor, el contrato menor no es un tipo, es un procedimiento. Y no hay más. En las directivas tenemos cinco tipos contractuales. Y hay objetos de esos tipos contractuales, y aquí sí que es cuando se complica un poco, que pueden ser contrato o no. El mismo objeto puede ser contrato o no. Dice, ala, confusión, que íbamos. Y intentar explicar. Por ejemplo, en prestación de servicios a las personas, las directivas establecen que ese tipo de prestación puede ser un contrato público de servicios ordinario, puede ser un contrato público de servicios con un régimen singular, o podría ser una acción concertada. Y lo lleva incluso al tema de medicamentos. Eso sería la disposición adicional 47 de la Ley de Contratos 9/2017, de lo que luego diré. Pero me interesa recordar que solo sean contratos públicos las prestaciones que están incluidas en las directivas de contratación pública. Hasta aquí, si alguien no estuviese de acuerdo, intento ser para llegar a las conclusiones disruptivas. Si no es contrato público en la directiva, no puede ser contrato público en España, porque el título de la ley creo que es inequívoco. Ley 9/2017 de contratos del sector público, por el que se transponen las directivas de contratación pública 23 y 24. Y la exposición de motivos dice, se incorpora el contenido de las directivas, solo de las directivas. No se incorporan otras prestaciones. Y en esto, por pedantería, sería interpretación auténtica. ¿Y eso qué es? Es que yo estuve en el grupo de expertos que redactaba el proyecto borrador de la norma y solo se quería transponer las directivas. Hacerlo bien, pero solo las directivas. No se quería el régimen de la ley del 95 que regulaba toda la contratación administrativa. No. Solo se incorporaba el derecho europeo. A ser posible, con parámetros europeos, y ahí estaba donde se rompía. Por eso desaparece el contrato de gestión de servicios públicos. Dicen, ¿por qué no está? Porque solo incorporamos lo que está en las directivas y los tipos que están en las directivas. Y por eso el título es el que es. Lo digo porque hay que... ¿Pero lo querían cambiar? Sí.
Sí, la línea de barra 2017, podéis pensar que es el mismo traje con distintas rayas, que es una expresión que se ha sido el SAD de la ley 2007, pero no. Es verdad que se quiere mantener la estructura y ciertas reglas, pero conceptualmente la ley dice derecho europeo. No queremos que nos condenen por problemas de derecho europeo, porque ya vamos muchas condenas, ¿eh? Recordad que gracias a España hemos consolidado el derecho europeo de la contratación pública, porque nos han condenado por el ámbito subjetivo, por el objetivo, por el procedimiento negociado, por los modificados, por los recursos, por el principio de transparencia, y dice, oiga, por todo, ¿eh? Y en algunas somos leading case en la literatura europea, que cuando se explica contratación pública siempre citan a España, ¿eh? En una pregunta tipo test los italianos acertarán la sentencia de España, ¿eh? Porque nos han condenado por todo. Y en ese contexto dijimos, hombre, a ver, si conseguimos que conceptualmente esté alineado el texto español con el texto europeo. Es verdad que partíamos de lo anterior. Yo no lo habría hecho, bueno, como se había hecho por visto una encuesta dentro de las administraciones y a los gestores les encantaba la ley del 2007. No sé quién hizo la encuesta, pues a mí me decía lo contrario, pero bueno. Entonces se decidió ajustar el concepto. Quizás eso no fue la mejor opción, porque hay gente que no se da cuenta de los cambios, ni de la finalidad de los cambios. Y seguimos haciendo la interpretación conforme a lo que se decía en el 2007, que ha cambiado conforme a veces justificación de órganos consultivos o órganos de control de fecha anterior. Y eso no me vale, porque si cambia la regulación, la interpretación tendrá que cambiar de cajón. ¿Puede haberse equivocado el legislador europeo o el legislador nacional? No digo ni que sí ni que no, pero también me llama mucho la atención en España que mucho operador jurídico en la administración se convierte en legislador. Y reinterpretamos lo que dice el legislador para mantener o la conclusión anterior o lo que me conviene. Y eso es contrario a derecho. Y ahí sí que va a ser muy contundente. Porque la Constitución dice que las administraciones públicas están sometidas a la ley y al resto del ordenamiento jurídico. Al resto del ordenamiento jurídico. Y que si yo en la interpretación de la ley me separo del resto del ordenamiento jurídico, entre lo que está la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, todo el derecho europeo, no lo estoy haciendo bien. Lo digo que ese sería el previo para cuando nos acercamos a un problema de la legislación de contratos, ¿de dónde parto? De las directivas y sus principios con sus definiciones. Y lo que ha dicho el Tribunal de Justicia. E insisto, lo que está excluido de las directivas de contratación pública no está incluido en la ley 9/2017. Porque para eso haría falta una declaración explícita del legislador nacional que justificara esa inclusión para que cualquier aplicador lo viera claro. Y no lo veréis, no hay en la ley de contratos ninguna llamada a que se incorporan cosas fuera de la directiva. No lo hay. A riesgo de equivocarme, no lo hay. Porque no se quería. Decía, oiga, lo que está fuera de la... Había un pensamiento detrás. Es que si yo llevo al régimen de contratación pública en España cosas que no son en otro país, puedo estar distorsionando el mercado. Puedo estar gestionando de forma más lenta o más complicada. Y no toda prestación tiene por qué ser contrato público. Esto lo ha llegado al Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia ha dicho, oiga, tenéis citadas de la sentencia Tirkkonen, donde ha dicho que cualquier relación bilateral onerosa no tiene por qué ser contrato público, o en el tema de adquisición de medicamentos, que en España está haciendo un gran debate, se dice, en Alemania del 2016, el sistema alemán dice, si usted fija los precios, el sistema de open house, y todo el mundo entra en las reglas de juego con las para todos igual, eso no es contrato público. Porque donde no hay competencia, dice el Tribunal de Justicia, no hay contratación pública. En otros países puede ser contrato público la misma prestación, pero en otros países no. Entonces me tengo que aproximar sabiendo que el concepto de contrato público es un concepto europeo funcional. Y donde una misma prestación puede serlo o no serlo en función de que las directivas europeas lo permitan, no que el legislador... Y me voy a supuestos que no son contrato público. Todo el mundo sabe lo que es una obra, lo que es un suministro, lo que es un servicio.
lo que es una concesión de obras o una concesión de servicio. Aquí, si me permitís, aunque me exceda un poco del ámbito de la ponencia, sabéis que ahora con las directivas barra su incorporación a la ley de 2017, el modelo concesional se justifica porque se transfiere un riesgo operacional. Y fijaos que he dicho un, no el. Un, que significa cierta exposición a la incertidumbre del mercado, no toda la exposición a la incertidumbre del mercado. ¿Por qué digo esto? Porque si cargamos muchos riesgos en los modelos concesionales, o no tengo oferta, o no tengo oferta, o la oferta, su TIR, su tasa interna de rentabilidad, lo que pretende ganar, es muy elevada, porque en su fee, en sus costes, pone todos los riesgos que pueden suceder. Transferir todos los riesgos no es una buena práctica administrativa, porque se me puede dar uno de cada 1000 y, sin embargo, estoy pagando ya en la retribución un aseguramiento que es excesivamente caro. No es eficiente, esto que nos gusta mucho. Yo a veces a los interventores, que son amigos también, digo, oye, hacéis un control de lo formal, pero no del fondo. Es decir, es que si cargas todos los riesgos como te has puesto, igual es muy ineficiente para el sistema público. Porque o detrás competencia, y este es un principio rector, o las ofertas son más ineficientes porque el precio es más alto, porque te están cargando, porque nadie regala nada, todos los costes transaccionales de riesgo. Pues las empresas tienen aversión al riesgo. La diferencia entre obra concesión, servicio concesión, es que haya una transferencia de algún riesgo, que puede ser un riesgo de demanda, que este es el que siempre teníamos todos claro, o de oferta, o ambos. Y ahí jugaremos en función del tipo de prestación. El transporte urbano de viajeros. Yo os pongo un ejemplo que estamos estudiando en mi ayuntamiento de Zaragoza, que es un contrato clave en muchos ayuntamientos. Puede ser contrato de servicios, puede ser contrato de concesión de servicios. ¿De qué depende? Que transfiera un riesgo. Tradicionalmente lo hemos justificado como un riesgo de demanda, pero sabéis que es falso, no es un riesgo de demanda. Todo el mundo coge el autobús, tenemos cuantificado cuánto sube y, salvo quizás una situación de pandemia que además pidió un reequilibrio, realmente hay poco riesgo de demanda en determinados servicios. Es como decir, pero puede haber un riesgo de oferta. Bueno, entonces sería concesión. ¿Que no lo consigo justificar? Será un contrato de servicios. La prestación será igual, solo que computará déficit o no. Lo digo porque esto en los ayuntamientos sí que tiene cierto impacto. Interpretación funcional. Que sea riesgo o no, es lo que ha dicho el Tribunal de Justicia. Lo digo porque sigo viendo a veces justificaciones de informes sobre la normativa de concesiones de hace 15 años. Y cambió con las directivas, como cambió SEC 2010. Entonces, lo que hace 15 años nos podía servir, ahora no nos sirve. No nos sirve porque el marco regulatorio es diferente, ni mejor ni peor, diferente. ¿Qué no es contrato público? Entramos en lo evidente, en lo que creo que no hace falta y la gente no discute. Si cogemos nuestra ley de contratos, voy a hacer un repaso de supuestos, el más evidente dice, hombre, las relaciones de empleado público no son contratos públicos. Si nos pusiéramos técnicos, es una relación bilateral onerosa entre una administración y otra. Decimos, no, es una situación estatutaria, se ejerce función pública y, por lo tanto, queda excluido de las normas de contratación pública. Imaginaos seleccionando, un poco bromista, a los funcionarios mediante el contrato público y que el cuarto ejercicio fuera el precio. ¿Su salario cuánto lo baja? Que algún interventor ya, me parece muy bien, dice, pero para mí no. Lo digo también porque a veces en el precio nos cebamos como que el precio fuese determinante y dice, o no, o no. Y aquí no me resisto porque lo del precio en España tenemos, yo qué sé, una especie de obsesión para llevar al psiquiatra europeo, porque las directivas europeas, el 67.2, permite incluso no fijar el precio como elemento de criterio de adjudicación. Pero se ha extendido la leyenda de que el precio tiene que estar sí o sí y que debe pesar 50, también no sé por qué, y no lo dicen las directivas. Ni se lo plantean en algunos otros países, que adjudican con una ponderación del precio muy pequeña. Por ejemplo, en Italia, con los fondos Next Generation,
el precio no puede pesar más de 10 puntos. En España seguimos haciendo a 40 y 50, ¿y en qué se traduce? En que quedan desiertas todas las licitaciones de obras públicas o contratos complejos. Bueno, igual no lo estamos haciendo bien, ¿no? Porque si tenemos que dar los servicios y con la normativa de contratación no cumplimos ese servicio, gestionamos bien, lo dejo como reflexión. ¿Qué piensa la ciudadanía? Claro, el argumento que damos dice, no, es que Europa lo dice. No, Europa no lo dice, por Dios, que los otros 26 países hacen cosas diferentes. ¿Qué está excluido? Desde luego, cuando decimos, la gestión patrimonial de los bienes públicos es un negocio excluido, claro, porque no es una actividad de mercado. No toda valorización de activos de una administración tiene por qué ser contrato público. Y luego me centraré en un aspecto que me interesa. Cuando gestionamos propiedades públicas, una concesión demanial, un arrendamiento, un derecho de superficie, aplicamos la legislación patrimonial y no aplicamos la legislación de contratos públicos, porque las directivas lo excluyen. Lo excluyen, porque cada país tiene un régimen de propiedades diferente. Ahora no están los ingleses, que se han ido, pero ellos no existe el dominio público, ni existe el servicio público. Lo digo, entonces, oiga, se gestiona usted sus bienes conforme a los principios de buena administración, de transparencia, etcétera, pero eso no es contratación pública. Y ni siquiera yo llevaría supletoriamente la legislación de contratos públicos. Tenemos tendencia ahora a negocios jurídicos que no son contratos públicos, decirle, pues por si acaso, le meto todo lo de la contratación pública y lo publico en la plataforma de contratos del sector público, que veo muchos contratos patrimoniales, que no sé cómo los admiten. Dice, en la casilla de otros, pero es que dice, es muy español, dice, hombre, sea otros contratos públicos, no otra cosa que quiera, porque alguno va a poner la convocatoria del orden del día de la Junta de Propiedad de Vecinos y la colocará en la plataforma, y ya que ha habido publicidad. Es un error de gestión. Confundimos a los licitadores, mezclamos reglas que no son propias, y creo que hay que saber cuándo una cosa es patrimonial, con sus reglas patrimoniales, y cuando una cosa es contractual. Decir que en un contrato patrimonial voy a utilizar el procedimiento abierto es ilegal, porque la legislación patrimonial no está regulado. Hay otros procedimientos, no está el abierto, no hay una laguna que me permita ir por detrás con la ley de contratos. O introduzco los criterios de adjudicación, o introduzco las fórmulas de la legislación de contratos, o introduzco cosas que son muy discutibles, que son muy discutibles, Por eso no es susceptible de recurso especial. Ni tendría por qué haber contratación electrónica de los bienes de la gestión de los bienes patrimoniales. Porque eso es para el mundo de la contratación. Pero bueno, en este, digamos que estaremos todos más o menos conformes, aunque habrá prestaciones que podrán serlo o no serlo, o sean patrimoniales o sean contratación pública, en función de la causa. Ya me he vuelto a poner dogmático. Sabéis que en todo negocio jurídico, me da igual civil, mercantil, laboral, que derecho público, dentro de los elementos del negocio, que son las personas, que son en su caso la retribución precio, está la causa, que es ¿para qué hago esto? ¿Cuál es la finalidad? El elemento causal es determinante, debía figurar cuando en un expediente se decide que es A o B. Y os pongo un ejemplo concreto para que mi ciudad, teníamos un aparcamiento público del ayuntamiento de los años 50 que se definía como concesión. Sabéis que la precisión en los años 50 y 60 era, esto es una concesión, ¿de qué tipo? Bueno, concesión. El pliego era 6 hojas, ahora tú ves pliegos así, ¿cómo ha cambiado? Y oye, muchas han funcionado. Se agota el plazo de la concesión, revierte en la instalación al ayuntamiento. Se plantea, ¿qué hacemos ahora con la instalación? Decimos, poder cerrar la instalación. Podría cerrarla. Dice, hombre, si tengo un parking más o menos en el centro de la ciudad, podíamos venderlo. No está dando servicio a funcionarios ni a los políticos. Es un parking que se hizo mediante concesión en los años 50 y que es una clara inversión privada. No hay un hospital cerca, no hay una universidad cerca, no hay un colegio cerca, está el centro cerca. Y, hombre, venderlo, lo desechamos. ¿Qué hacemos? Concesión de obra pública no es porque el parking ya está hecho.
concesión de servicios, contrato de servicios, sería contrato de servicio, contrato de, si yo tengo una finalidad pública en la prestación. ¿Hay una finalidad pública allí? Si no la hay, ¿qué quería el ayuntamiento? Dice, yo lo que quiero es que me den pasta. Valorizar el inmueble. Mi finalidad, a mí me da igual. No regulo el aparcamiento, no solo por el aparcamiento, hay más parkings. ¿Cómo se ha licitado? Como contrato patrimonial. En este caso, es una concesión de manial donde el ayuntamiento recibe un canon, las obras de adaptación las ha pagado el contratista, que es el que se encarga de la gestión. Si es contrato de servicio, yo soy el responsable del servicio. Si fue a concesión de servicio, yo soy el responsable del servicio. Yo no soy el responsable del servicio. Te he traspasado, te he valorizado, he puesto en valor mi propiedad para tener un ingreso. La finalidad es obtener un ingreso, no prestar una actividad, entre comillas, de servicio público o de interés público. No, porque no es una actividad de interés público. Lo que estoy haciendo es obtener ingresos de un bien público. Es como un alquiler. En el fondo, es una forma de financiarse. Y me interesa mucho porque el ayuntamiento podía haber dicho que fuera un contrato de servicios. Imaginad que fuera el aparcamiento para los funcionarios del ayuntamiento. O de un hospital. Y necesitas que la gente... Podía haber sido otra cosa, la misma prestación. Pero nos daban las circunstancias y el elemento causa no es... Yo no necesito el aparcamiento para los ciudadanos. Ni para la organización. Yo lo que quiero es que me den pasta. Como cuando vendo un solar. Lo puedo edificar o lo puedo vender. Me interesa llamar la atención sobre esto porque una forma de financiación de las administraciones públicas es valorizar sus propiedades corporales e incorporales. Y enganchar luego con esto. Bueno, las propiedades excluidas. Vamos a la ley de, que sabemos que está y está apareciendo en el artículo 9.1. Dice, no son contrato público, ni las concesiones de dominio público, ni todos aquellos negocios jurídicos de carácter patrimonial. Y lo deja claro, ¿no? Tampoco son contratos públicos, como he dicho, las relaciones de empleo público, ni tampoco son contratos públicos las subvenciones. Que es una atribución dineraria que doy a otra persona a cambio de hacer algo, pero cuyo elemento causal es distinto. Porque las subvenciones son medidas de fomento y la contratación es una herramienta para implementar políticas públicas. Y sin embargo, a veces subvención-contrato público se puede confundir. No es, pero también está excluido, lo dice expresamente. Miréis, todo lo que está excluido en la ley del 5 al 12 es todo lo que está excluido y todo lo demás que no está, está incluido. No, no, esa interpretación no es correcta. Todo lo que está excluido del 5 al 12 está excluido, pero puede haber negocios que están excluidos pese a que no estén formalmente en el 5 o el 12. Si están excluidos de la directiva, estarán excluidos. Porque hay legislación sectorial que es directamente aplicable. Lo que no hace la legislación de contratos es hacer un catálogo exhaustivo de todas las prestaciones. Y esto sí que es importante. No lo podíamos hacer. Porque necesitas saber que... Dices, bueno, vamos a hacer una depuración conceptual de qué no es contrato público, de los tipos generales de prestaciones, pero puede haber cosas que sin estar del 5 al 12 estén excluidas. Por ejemplo, los contratos de agencia, que están excluidos de las directivas. Dice, era residual, no los ponemos. Los contratos que tenemos en hidrocarburos, que tienen una legislación propia con directivas europeas propias y desde luego no puede ser un contrato público. O algún tipo de prestación equivalente a legislación sectorial. Por ejemplo, otro caso real que me tocó aquí en Barcelona, me preguntaban hace unos años, es que vamos a ampliar la ciudad, vamos a un proyecto de urbanización, para crecer la ciudad necesito poner una subestación eléctrica para dar servicio de abastecimiento eléctrico. Y decían, claro, ¿y eso quién lo hace? Red Eléctrica. Ah, pues hay que hacer un contrato con Red Eléctrica. Y eso que dijo la intervención, y Red Eléctrica dijo, no. Eso no es un contrato. ¿Cómo que no? Si lo pagamos nosotros, es que la ley del sector eléctrico establece por ley
que las instalaciones eléctricas solo las puede ejecutar Red Eléctrica y que las financiarán aquellos que sean destinatarios finales, públicos o privados. Y que eso no es un contrato público, porque es una función encomendada a Red Eléctrica para tener el control de la calidad de la prestación. El que tú le pagues a Red, y entonces Red Eléctrica elige a quien quiere. Y se le paga a Red Eléctrica por montar la subestación. Dice, oiga, pero si la voy a pagar yo, ya. Pero eso no es un contrato público, porque no es una actividad de mercado. Y dice, ¿por qué no lo ha puesto la ley de contrato? Porque la ley de contrato no va a estar buscando en toda la legislación sectorial. Y tampoco pone que el censo fisiútico está excluido. Si no se utiliza, dice, pues por eso. Hay cosas. Me interesa porque a veces en los informes, como la ley no lo ha distinguido y lo pudo distinguir, esto es muy español, es que dice, a ver, esa es una forma de acercarte, pero no decisiva. De hecho, hay cosas que aparentemente pueden estar incluidas y están excluidas. Me interesa porque cuando vamos al artículo 19 de la ley de contratos, que dice, claro, estamos ya en la parte incluida, cuando dice cuál es contrato armonizado, o no son contratos armonizados y da una lista de lo que es no armonizado, que copia lo que dice la directiva. Y de ahí hemos llegado a una interpretación, dice, como está en el 19, que son contratos de servicios, aunque el 19.2 es no armonizado, será que es contrato público. Y lo decimos solo de algunas prestaciones, pero no de todas, porque ahí está el arbitraje. Y nadie se ha planteado que el arbitraje sea un contrato público, que no lo es. O están las funciones de los notarios, que nadie se ha planteado en España, estando en el 19.2, que sea un contrato público, que sabéis que no lo puede ser porque son funcionarios públicos especiales. Pero, sin embargo, en otra dice, bueno, pues en esta sí, porque si está aquí y no está excluida, es que se le quiso incluir. Ya os digo yo que no. Si el legislador no ha distinguido porque quiso distinguir, no. Eso fue un elemento, si me decís, de torpeza en la preparación del documento. Porque no se quería decir eso. Tenía que haber estado en otro epígrafe al principio, se llevó allí y como se nos olvidó copiar y pegar, se quedó mal en el sitio. No le veáis trastienda regulatoria porque no la tiene. Ya lo digo yo, que no la tiene. Pero, seguro. A mí gente dice, seguro. Y hombre, yo estuve allí. Es que algo dice, sé lo que tengo guardado los documentos. Los puedo enseñar. Mira, pues lo hicieron mal. Bueno, no tenía que haber estado allí. Pero tampoco quiere decir eso. Porque si yo interpreto lo que esas prestaciones no armonizadas, es que son prestaciones excluidas, por eso son no armonizadas. Si están excluidas, son no armonizadas. Luego, si están excluidas y no son armonizadas, ¿por qué las incluyo yo por la puerta de atrás? Y dicho esto, lo digo para ir un poco calentando alguna de las cosas que diga, los convenios, la cooperación horizontal. La cooperación horizontal está regulada en el artículo 6 de la Ley de Contratos. Está regulada antes en el artículo 47 de la Ley de Régimen Jurídico, pero tenemos toda la jurisprudencia europea y las directivas que nos han dicho que es cooperación horizontal. Si os fijáis, el artículo 6 cambia la redacción del antiguo artículo 3 de la Ley de Contratos. Es radicalmente distinto. Sabéis que en el mundo de los convenios hemos pasado de hace 20 años el que todo era convenio y no pasaba nada, a que todos los convenios pasan a ser contratos y ya no hay convenios. Ya que no sabemos cuándo es convenio o cuándo es contrato. Y mezclamos a veces regímenes. En la legislación anterior se dijo que no podía ser convenio todo aquello que fuera una prestación típica de contratación pública, lo cual era un error. Nos pasamos de frenada. Esto fue una exigencia de la intervención. Para evitar que se me escapen por el convenio los contratos, digo que si es contrato no puede ser convenio, pero lo digo mal, porque digo prestación. Y claro, hay prestaciones que pueden ser convenio o que pueden no ser contrato, que dependerán del elemento causal. El Tribunal de Justicia se planteó cuando hay cooperación horizontal o no. Esto dio lugar, claro, hay países donde la cooperación horizontal es importantísima. Todos los países nórdicos que tienen mucha dispersión de territorio, donde no tienen regiones, sino que los ayuntamientos son el soporte malla para prestar los servicios públicos, necesitan cooperar entre ellos. Claro, si lo que están haciendo de cooperación le dice que es un contrato público, se cae todo el sistema de funcionamiento institucional de prestación
de servicios a los ciudadanos. El tema no es menor. Y se plantea en varias sentencias del Tribunal de Justicia, desde Hamburgo, Raimondis I, Raimondis II, etcétera, que hay que leerlas. Y dice, oiga, a ver, determinadas prestaciones que se hagan copeando entre entes, donde hay un interés público, en una función de mercado, se distribuye en tal, eso no es un contrato. Podría ser un contrato, pero no es un contrato. Y es lo que dice el artículo 6. Fijaos que el artículo 6 lo que hace es copiar lo que dicen las directivas matizado por el Tribunal de Justicia. Sin embargo, sigo viendo informes donde se interpreta que es cooperación horizontal conforme al criterio interpretativo de la ley anterior. Como es una prestación típica, no puede ser convenio. Perdona, que es que no dice eso la ley. Que es que ha cambiado. Os pongo un ejemplo real. Nos está costando de la universidad. Nosotros, todas las universidades, tenemos un instrumento de mecenazgo, son las cátedras institucionales. Igual habéis oído hablar. Llega una administración, una empresa, quiere relacionarse con una universidad pública. Es una fuente de financiación muy importante para las universidades. Y hacemos unas cátedras. Nos está costando discutir, Dios y ayuda, la naturaleza jurídica. Algo tenemos, parece ya claro, digo, porque sacamos a nosotros una, que es cooperación horizontal. Que la administración, en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, cuando hace una cátedra con la Universidad de Zaragoza, eso es cooperación horizontal. ¿Por qué? Hay un reparto. Dice, claro que nos van a pagar. Las horas que echemos los profesores habrá que retribuirlas, son los costes. Pero no hay una vocación de negocio realmente, porque los funcionarios somos funcionarios. Cobraremos la universidad, allí. Nos está costando. En algunos casos son subvenciones directas para justificar esa función de mecenazgo. Eso es cooperación horizontal. Nosotros ahora en Aragón lo que hemos hecho es ponerlo ya en los convenios y en la memoria, porque nos ha costado mucho discutirlo con la intervención. Porque estaba en clara y dice, pero todo lo que se paga es contrato. Y dice, no, todo lo que se paga no es contrato. Puede ser cooperación horizontal. Lo cual tiene mucha importancia también en de quién son las propiedades intelectuales que hubiera. Pues sabéis que en la ley de contrato tenemos un precepto en contratos de servicios que todo lo que se produzca en los contratos es titularidad de la administración contratante. Y se dice, no, si esto es cooperación horizontal, sea propiedad intelectual, lo que pactemos. Lo que no, no, porque no es un contrato de servicios. Es una subvención. Y me estás financiando y cooperamos en la prestación de un servicio público. Creo que la cooperación horizontal en el mundo local tiene posibilidades más amplias de las que les damos en la práctica, donde hacemos interpretaciones quizás muy restrictivas. Yo no digo que sea descontrolado, pero un buen convenio, bien justificado, puede dejar mejor efecto en la administración, en la gestión de los intereses públicos, que una técnica contractual. Cooperación vertical, los famosos encargos a medios propios que llevamos al artículo 32 y 33. Hombre, si yo tengo un medio propio que controlo análogo, que es mío porque es 100% capital público, y aunque este es un requisito español, y además digo que es medio propio, no es contrato, porque es un medio propio. La prestación puede ser contractual. De hecho, si no cumplía los requisitos, sería contrato público. Pero si cumple los requisitos, esa prestación típica, donde va a haber una tarifa y va a haber una retribución, va a ser un encargo a un medio propio. Que no es una encomienda, que es un encargo. Que es una solución autoorganizativa, y por eso se explica. Yo dispongo de mis medios y le hago encargos. Que no hay que confundir con la atribución de competencias. Porque ahora también vemos encargos a medios propios en todos los sitios. Todo es un encargo a un medio propio. Oiga, todo no. Si usted crea una sociedad municipal de gestión de vivienda para que haga vivienda, protección oficial, y le hace una asignación presupuestaria, todo lo que haga allí es ejecución de la competencia. Ya no es un medio, no está haciendo encargos de medio propio. Le ha asignado una competencia con financiación. El encargo al medio propio es algo más excepcional. Anda, necesito algo, mido, anda, tengo este, ayúdame, le hago un encargo. Lo digo porque si queremos llevar lo que es la atribución competencial al encargo medio propio, paralizamos la organización administrativa. Y no puede ser. Es decir, oiga, pues yo le asigno a usted esta financiación para este cometido y usted gestiónelo. Que sea poder adjudicado si cumple los requisitos, si vuelvo al principio. Pero ya no es un encargo medio propio. Lo digo esto porque hace 5 años salió la ley, me preguntaron al Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, nosotros, todas las obras y proyectos que hace la
sociedad de vivienda del ayuntamiento, son encargos a medio propio. Digo, pero ¿qué? Es de locura. Si cada uno tengo que darle pie de recurso, tengo que hacerle informe y tal, vamos a paralizar la gestión. Dice, no, me encargo, es algo coyuntural, no estructural. Necesito un auxilio, envío el contrato, me voy al encargo a medio propio. Si yo hago una asignación a mis entes instrumentales de competencias y financiación, eso es un instrumento presupuestario, eso no es contractual. Ni siquiera es cooperación vertical, eso es otra historia. Eso es otra historia. Los requisitos están en el artículo 32, son muy claros, y cuando hay un encargo, pues no hay un contrato público. Otra cosa es que el que recibe el encargo sea poder adjudicador. Y aquí sí que me pongo, aunque el Tribunal Central lo discute, porque claro, para ser poder adjudicador o no, hay que cumplir, como al principio, con las tiene personalidad jurídica, y dice, sí, está controlado, es un medio propio, de interés general o industrial y mercantil. Solo puede ser de interés general porque es una técnica autoorganizativa. No me vale eso de, bueno, sí, pero es industrial y mercantil. No. ¿Por qué digo esto? Por el Tribunal Central, yo creo que erróneamente, y con cierto interés, al INECO, cuando le hacen los encargos, el INECO está adjudicando fuera de la ley de contratos. Eso es más que discutible. Porque ahí se rompen todos los principios de buena gestión y de competencia. Imaginad que Atraxa no licitase. ¿No? Como Atraxa es lo que queda fuerte del Estado español, porque todas las comunidades autónomas han comprado una acción, lo digo con cierto rintintín, porque una cosa que nació de auxilio se convierte en otra historia. Pero Traxa, cuando necesita salir al mercado, tendrá que aplicar las normas de contratación pública. ¿Por qué? Porque un negocio excluido no significa que cuando vayas al mercado no seas poder adjudicado. Y si eres un ente público, de cajón. Pues ya vemos cooperación vertical, cooperación horizontal, como negocios jurídicos excluidos, con los requisitos que marca el derecho europeo. Me interesa mucho esto, con los que marca el derecho europeo. Y donde no puede haber un fraude en la interpretación de las, porque distorsiona la competencia. El Tribunal Supremo ha dicho, hombre, los encargos a medio propio son excepcionales. ¡Ojo! Y cuando yo un encargo a medio propio, yo no subcontrato, hago un contrato público. Dicen, no, pero aparece la palabra subcontratación en sentido europeo, que es que salgo al mercado, no en el sentido del 215 de la ley de contratos. No olvidéis nunca que bajo del derecho europeo al nacional, y que el derecho europeo es el que manda la interpretación, no al revés, que hacemos reinterpretar el derecho europeo en clave nacional. Y pues, los italianos no nos siguen para eso, ni los franceses. Y mira que los italianos, como dicen, joder, anda, y decimos, y nosotros somos los corruptos y tal, y anda, que no tenéis imaginación. También decía, sois unos cracks, porque hacéis unas cosas y os saltáis las normas y encima parece que lo hacéis bien. Dice, ellos, claro, como tienen la mafia, ellos utilizan los métodos tradicionales, ¿no? Pero yo cuando hace unos años estuve dando un curso de prevención de la corrupción en Palermo, que es un buen sitio para darlo, no sé por qué me atreví, era más joven, se reían y dicen, coño, nosotros, pues eso, falsificamos, ponemos fotos, imágenes de plástico de vides y cuando pasaba el avión de la comisión hacía la foto y dice, ah, pues lo han plantado y luego la retiraban, se iban comiendo, hasta que les pillaron porque un día fueron in situ, que me cago en la mar, no hemos pagado al de la comisión y te lo decían, no nos han avisado que iban a venir in situ, en vez de con el avión que los engañaban, los iban cambiando. Y dice, pero lo vuestro es sofisticado, o sea, tenéis una ley que no entiende casi nadie, claro, porque es tan larga y tal, aunque el código italiano es más largo, y el francés son 1.500 artículos. Lo digo, que no penséis, es que en España, sí, sí, salid fuera, depende de dónde vayas, ¿no? Otra cosa es cómo lo interpretamos, y ahí dicen, ahí, sois unos cracks, ¿eh? Es decir, se nota que estuvo Roma en España, porque os ha calado, no como a los argentinos, pero casi. Acción concertada. Todo el mundo habrá oído hablar de la acción concertada. Me salgo muy, muy rápido, pero en servicios sociales y de salud no todo tiene que ser contrato. La acción concertada viene muy bien, por ejemplo, para trabajar con el tercer sector, con entidades que están vinculadas a solidaridad. Tradicionalmente, hasta el 2013, que fue la primera sentencia del Tribunal de Justicia,
estas prestaciones las llevabas a Intervención España, esto es un contrato público, esto es un contrato, esto es un contrato, esto es un contrato. Y no puede haber convenio ni puede haber acción concertada, lo cual se tradujo en España en que muchas entidades del tercer sector que estaban dando prestación, que hacían de red social donde no llegaba el mercado, mercantilizamos algo que no era mercado, poniendo en riesgo la calidad de la prestación, bajo el argumento de que todo tenía que ser contrato público porque así lo decía, entre comillas, Europa. Como decía, no, el profesor Jiménez dice, yo no he dicho eso. Digo, a veces me citan, digo, pero si he dicho lo contrario. Dice, no. Pero llegó la sentencia Croce Rosa, Espesino Croce Rosa, luego la sentencia Casta del 2016, luego había una más reciente el año pasado, ya en el tema de España, y donde dice, a ver, el Tribunal de la Justicia, no toda prestación típica es contrato público. Dependerá del elemento causal. Si hay un elemento de política social vinculada a solidaridad en servicios a las personas esenciales como salud o servicios sociales, puede haber prestaciones fuera de la ley de contratos. Lo dice la disposición adicional 47 y eso explica, por ejemplo, una ley que está funcionando muy bien, la ley 12/18 de Baleares de prestación de servicios sociales, donde regula singularidades en la contratación y acción reservada. Y donde el derecho europeo no ha dicho ni mu y el Estado no ha impugnado. Esto que a veces preocupa, no sé por qué tanto, es decir, porque, a ver, permitirme, aquí con toda la tensión de dónde llega el Estado, oye, cuando llega el Estado y en temas de contratación dice que la competencia es mía, todas las comunidades autónomas se pliegan, Cataluña y País Vasco, yo os digo siempre, hombre, pues presionar un poquito para los demás, que aquí que no tiene razón, porque el Estado está centralizando las competencias desde la crisis vía contratación pública en todas las comunidades autónomas. Entonces, pues es muy evidente. O sea, en este momento, vía el instrumento de contrato público y subvenciones, se está produciendo la mayor centralización desde que se aprobó la Constitución. Y nadie pone pie contra pared. Es decir, pues, que no sea por la doctrina. Es, hombre, por decir que esto no encaja. Bueno, vale, ahí salió con su ley, funciona bien, hay armonía entre el tercer sector y el sector lucrativo, porque hay mercado para todos, y no, la acción concertada no es contrato. ¿Qué ventaja ha tenido la acción concertada? La acción concertada se pagan los costes, no hay beneficio industrial en muchos casos. Claro, ahora con las incertidumbres del mercado, la alza de precios, la Administración ha pagado los costes, porque se justifica la calidad de la prestación. Yo homologo a todas las empresas de acción concertada, les pago una tarifa que cubra sus costes y garantizo una prestación adecuada a los ciudadanos. Porque ahora imaginad que cuando yo tengo un anciano o una persona con ciertas patologías que lo obliga a tratamiento en centros especializados, no tiene sentido que lo estemos moviendo cada 4 años, ni cambiando todo el entorno profesional que es realmente el objetivo principal. No se da ahorrar con el contrato, se da prestar el mejor servicio. La diferencia básica entre este contrato y la acción concertada es la causa. Claro. Claro, imaginad que tenéis a vuestro padre una residencia y es una residencia pública y que la licitamos cada 4 años. No, como no ha ganado, a papá te llevamos a otra. Y dice, ¿y por qué? Y dice, es más barata. Tía, joder. ¿Qué hago a hacer el testamento que te vas a enterar? De lo que es ser más barato. Pero imaginad en patología, esto nos pasó en su momento en Aragón, está en el tribunal, anulamos porque estaba mal hecho el valor estimado, que luego el consejero de Hacienda me dijo, menos mal, se había empeñado la intervención, que había que licitar la prestación a precio. Y dice, pero ¿estás seguro? Sí, sí, eso es así. Y dice, pues si lo impugna, no lo anularán. Dice, cuando anulamos, me dice, ya del PP, dice, menos mal que habéis anulado. Y no dijimos nada. Porque dice, yo no entendía nada. Del PP, me decía, no entendía nada por qué teníamos que jugar a precio algo que me está haciendo una fundación, que me está cuidando a pacientes psiquiátricos de corta estancia, donde el trabajo forma parte de la recuperación de patología, y me decían, ah, que da igual. Hombre, pues, y el psiquiatra que lleva 10 años con él, ah, que venga el argentino, que habla mucho, o el polaco, que era la oferta que había de uno, y dice, pero si no sabe español, y dice, bueno, da igual, es barato. Decía, hombre, claro que es barato, pero si a un enfermo mental, con una patología mental, le pones un psiquiatra que no entiende lo que te dice, no vamos muy bien en el cumplimiento del qué, de la causa, que es la mejor satisfacción de la prestación. Que a veces nos vamos de senda. Bueno, acción concertada que da mucho juego y que la propia ley de contratos lo admite.
Entonces ya aquí en Cataluña se está tramitando, si no sé cómo va, la ley de contratación de servicios, servicios sociales. Bueno, me paso a otro tema, que este me interesa más. La propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? Y he dicho la propiedad. Coged el artículo 9.2 de la ley de contratos. Artículo 9.2 de la ley de contratos dice que están excluidos de la ley de contratos la compraventa, permuta, donaciones, negocios sobre propiedades incorporales. Si yo voy a comprar deuda soberana de un país, no la licito, la compro. Imaginad. Voy a comprar deuda o voy a vender o voy a comprar acciones. No tiene sentido. Dentro de la propiedad incorporal está la propiedad intelectual. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Qué es la propiedad intelectual? Ahora me pongo técnico, ¿eh? Si una prestación es propiedad intelectual, como la propiedad intelectual es propiedad incorporal, resulta indubitado por el artículo 9.2 de la ley de contrato que estaría excluido. Siempre la hipótesis, ¿eh? Si es una prestación que es propiedad intelectual, ¿por qué? Porque no hay mercado. Las directivas es para tensionar el mercado y conseguir mejores prestaciones. Si no hay mercado, no hay contratación pública. Si hay propiedad intelectual, que no es lo mismo que derechos de explotación intelectual, que no es lo mismo los derechos intelectuales que la propiedad intelectual, parece lo mismo pero no es lo mismo, está excluido. ¿Y dónde se dice que es propiedad intelectual? En el artículo, vamos a darle propiedad intelectual, y el artículo 10 define lo que es propiedad intelectual. Recordad algo que, a medida que seáis todos juristas, que cuando yo tengo dos normas que pueden regular algo, dentro de los principios, aplicación preferente de norma especial frente a norma general. Siempre. Aplicación preferente de norma especial frente a norma general, no a la inversa. Lo digo porque, si leéis el artículo 10, en el artículo 10 se define como propiedad intelectual pues, los derechos audiovisuales, los derechos escritos, los informes forenses, las lecciones de cátedra. Técnicamente ahora tendría propiedad intelectual. O cualquier tipo de actividad que genere conocimiento. La propiedad intelectual, si eso está tipificada esa propiedad intelectual, no es contrato público, está excluido. Y esto tiene muchísima importancia, por ejemplo, ahora me voy, tiene sesgo, claro, tengo sesgo, a la generación del conocimiento por organismos públicos de investigación o universidades públicas. Donde además tenemos una ley, tenemos la ley de la ciencia. La ley de la ciencia es de 2011, se modificó en el 2022, en el 23. Teníamos para desplazar ya lo que se previó en su momento, que era la ley de economía sostenible. Sabéis que ahí regulaba muchas cosas, pero la ley de economía sostenible, uno de los objetivos era un elemento clave de país, es toda la generación de conocimiento y transferencia de conocimiento. Porque Europa tiene una estrategia de transferencia de conocimiento, lo que se llama valorización del conocimiento. Y tiene normativa y soft law, donde define qué es, lo digo porque a veces no vamos a eso. Ya, para mí es un contrato público. Dice, bueno, o no. Dice, si la Unión Europea distingue cuando una prestación es contrato público y cuando no lo es, yo no le puedo corregir a la Unión Europea, digo yo. Podemos decir, lo desconocía, eso bien. Pero no puedo decir, conociéndolo, me da igual. No. La fuerza tractora en la economía que tiene todo el mundo de la investigación y transferencia de conocimiento es muy importante. A Europa y al Estado español le preocupa que toda la generación de conocimiento pueda llegar a la sociedad, y donde dice expresamente que en muchas ocasiones no vale la figura del contrato público. Porque la valorización de conocimiento no es mercado. No se puede competir en valorización de conocimiento. No son cosas comparativamente medibles, son cosas distintas.
Leeros lo que dice la ley de la ciencia. La ley de la ciencia tiene un artículo 36, 1, que dice: se podrá valorizar toda la generación de conocimiento que realicen organismos públicos de investigación o universidades públicas, valorizar, es poner en valor mediante transferencia, y dice, sean contratos privados. Lo dice expresamente. Ya lo decía antes, sean contratos privados. Y me diréis, ya, pero el apartado 3 dice, salvo que fueran contratos públicos. Sí, claro, claro. Pero no se refiere a que si es un poder adjudicador sea contrato público. Estamos en definición del objeto, no del sujeto, si no lo habría dicho. ¿Por qué insisto en esto? La Junta Consultiva de Cataluña, que respeto mucho intelectualmente, acaba de sacar un informe sobre esto, donde dice que todas las prestaciones que hagan las universidades son contratos públicos de servicios, lo cual ha causado un tremendo impacto y disgusto en todo el sector de la generación de conocimiento en España y en el Ministerio de Innovación, que tendrá que salir ahí una respuesta diciendo no, no, o sea, la voluntad del legislador es toda la contraria. O sea, no me cambie usted. Dice, podrá dudar de la técnica normativa, pero si estamos hablando de la prestación, si está excluida, no pasa a estar incluida por el sujeto. No, el sujeto será por el adjudicador, pero si lo que compra es generación de conocimiento, es un contrato excluido. Otra cosa es que haya fraude en que ese contrato no es generación de conocimiento. Hacer un pliego, en principio, podremos decir que es un contrato de servicios, porque ahí hay más técnica. Generar un estudio sobre qué se puede regular, y pongo el ejemplo que está en el informe de la Junta, y hacer una ley, claro, tengo eso no es técnico. ¿Por qué ha seleccionado a la persona? No te lo hace cualquier despacho ni cualquier funcionario. Hacer una ley especializada no está fácil. Y más y menos si lo que quieres es incorporar cosas diferentes, si vas a copiar y pegar. Claro, es que para las universidades es muy importante. Aunque la cuantía pudiera ser de contrato menor. Es que es el fuego. Oiga, es que nosotros no competimos a precio. El sistema de la generación de conocimiento valoriza su conocimiento. Y los negocios privados son negocios, los negocios son negocios privados. Y aplicar la normativa de contratación pública, pues llega. ¿Qué hacemos? Quiero que me hagan una ley para regular la inteligencia artificial en la contratación pública. Y luego, lo voy a licitar y se viene una universidad que no tiene experiencia ni en inteligencia artificial de contratación porque he puesto 50 puntos precio. ¿Cuál va a ser el resultado? Claro que es de generación de. Hay una creación, cogéis el artículo 10. Si un artículo de revista, cuando escribimos, es propiedad intelectual y eso lo llevas en un estudio, que es lo mismo, eso es propiedad incorporal. Fijaos que los informes forenses en pleitos son propiedad incorporal. Lo dice la ley, sin embargo, a hacerlo licitamos, lo cual no tiene ni pies ni cabeza. Digo que lo licitamos porque a mí me toca como universidad, que nos invitan a licitar, por ejemplo, en los pleitos de las renovables, que ya hemos perdido 26, en los últimos dos nos han cambiado, estaba ahí hace dos meses defendiendo al Reino de España con este tema, pero lo licitan. ¿Por qué licitáis las periciales? Siempre se ha hecho así. Pero, ¿y cómo seleccionáis? A precio. Dice, hombre, bajar un poco, Chema, frente al otro que hemos invitado. Dice, o sea, tenemos una demanda de 600 millones de euros y el criterio de adjudicación no es que sean los más competentes, los de mayor. No, el precio. Dice, digo, di que sí. En los primeros, incluso la vocía del Estado entendió que para qué, que no había que defender en la Corte de Arbitraje Internacional el marco regulatorio. Así no fue. Los perdimos todos, llevamos 26 perdidos, ¿eh? Llevamos más de 10.000 millones en condenas. Claro, tú cuando ves el despacho de al lado, a mí me tocó el aire, lo cuento con anécdota, estuvo bien, me dijeron, ¿ha visto de los peditos que han venido en regulatorios los mejores? Digo, coño, pues somos el 25 que ha ido, o sea que habéis pasado buen suplicio. Claro, si vamos perdiendo, dice, claro, lo que no puedes es. Bueno, a mí me hacía mucha ilusión, pero claro, hay gente. Si al de al lado le están pagando de costas de arbitraje 10 millones de euros, tú no puedes decir 30.000. Bueno, sí, a mí porque nos apetece mucho, y dice, pero está fuera del mundo. Y encima, a precio. Pero está eso. Lo digo que
Hay cosas que tienen que estar fuera de la contratación pública. Si yo necesito un especialista y tiene que ser este porque tengo confianza, pues que sea ese. Bueno, lo que es generar conocimiento es un negocio jurídico excluido porque lo dice la ley. Tú no puedes reinterpretar la ley de la ciencia. Te podrá gustar más o menos. Y luego, cuando decía, el impacto. ¿Sabéis el impacto que tiene decir que todas las prestaciones que hagan todos los entes de conocimiento en España son contratos públicos? Nos cargamos el sistema de investigación español frente al europeo. En primer lugar, porque muchas empresas ya no van a venir a las universidades públicas y a los organismos públicos de investigación. Porque no van a entrar, porque luego, en contratación pública, parte de las inversiones salgan y desvelen confidencialidad. O sea, si tenemos una visión de todo contrato público, porque parece que, ojo, que lo que hacemos es causar un daño muy importante a toda otra política pública. La contratación es una herramienta, no es un fin. Y ojo con una interpretación excesiva porque puede poner en riesgo políticas públicas muy importantes. Si yo digo que es contrato público todo el tema de servicios sociales a las personas, por ejemplo, en discapacidad y que no pueda haber acción concertada, puedo poner en riesgo que dependerá de mi ámbito y mi condición, que otra comunidad autónoma puede tener un sistema distinto, la calidad de la prestación. Y ahí creo que entramos en conflicto con un principio superior, que es la buena administración. No, aquí, en cuando, en esto de la generación de conocimiento, no, ha sido la Junta Consultiva vuestra de Contratación Administrativa, donde ha entendido que el 36.3 lo que hace es decir que si es poder adjudicador es contrato público, que para nada, por el sujeto. Claro, por el sujeto, ya os digo yo, que he estado con el Ministerio, dice, esto nos mata la ciencia, o sea, nos mata la ciencia. Esto que estoy contando va a salir en el observatorio explicando por qué no es así. Respeto mucho intelectualmente a la Junta y no, yo me puedo equivocar. Creo que aquí la Junta Consultiva, muy por ver que es contrato público, se ha equivocado. Se ha equivocado. Porque manda la legislación sectorial. Os pongo un ejemplo. La compra de libros. ¿Es suministro? No. La compra de libros es un negocio excluido. Porque el libro es propiedad intelectual. Lo dice la ley del libro. Y la ley del libro establece que no se puede bajar el precio de venta público, que está fijo. Y que solo organismos públicos, para fines públicos, podrían negociar hasta el 15%. La Universidad de Zaragoza tiene una instrucción validada por nuestra Cámara de Cuentas de que en la compra de libros universitarios no se aplica la ley de contratos, porque es propiedad incorporal. Informe de la Cámara de Cuentas, lo digo. Pero es que, ¿cómo vamos a comprar los libros? Cuando vamos a hacer un acuerdo marco para la compra de libros, que además hay pasión por el acuerdo marco. Esto ya lo dejo para otra cosa. En fin, todo es acuerdo marco. Y dice, ¡hala! Y dice, pero vamos a hacer un acuerdo marco. Hombre, metemos todo y dice, ya. Primero, te cargas el sector de las librerías pequeñas. Va a venir Amazon. Te lo cargas. Dice, manda la ley de contratos. Que no, que la ley de contratos es instrumental. Que mandan las políticas públicas. Dos. Y el libro que no está en el acuerdo marco, sale un manual nuevo, no se compra. Dice, es de interés, pero no está en el acuerdo marco. Y dice, magnífico. ¿Y cómo competimos con los manuales? Dice, oye, ¿qué compro? ¿García Enterría, el Entrena Cuesta o el Muñoz Machado? Dice, a precio, o a peso, o a sorteo. Dice, hombre, igual comprar los tres. Y tira el interventor, no, con uno es suficiente. Dice, pero a ver, que el conocimiento no tiene fronteras. Las bibliotecas se han caracterizado por comprar todo lo que sale. Nos hemos pasado. No sucede con las artes escénicas, ¿eh? No. Tuve contacto con el año pasado, me llamaron, claro, les preocupa. Me dijo, es que hemos en el TIS y me dicen, el interventor nos ha dicho que si hemos comprado un cuadro lo tenemos que licitar. Digo, toma tú. Digo, avísame la próxima. Dice, ¿por qué? Porque me presento, te hago una oferta de 10 euros, igual gano y tengo un cuadro en el TIS. Dice, pero tú me pintas. Digo, yo, ¿cómo va a pintar? Te hago un garabato, pero seré famoso. Dice, pero ¿cómo vais a comprar arte? El arte es propiedad intelectual. El arte, lo que es arte. Podemos discutir si eso es arte o no es arte. Lo mío no es arte. Si pinto algo, no es arte. Pero si un pintor es arte, lo voy a licitar. El catálogo de los museos, me contaban, no, pues en la obra de 5 horas con Mayo, de Herrera, ¿cómo se llamaba esta? La actriz, no me sé el nombre. Bueno, con Lola Herrera, oye, me lo he enseñado. El interventor dijo, reparo de legalidad.
Primero, que explique la solvencia. Digo, joder. Dice, que explique si hay, ¿por qué está solo una? Dice, porque solo hay una Lola Herrera. Y dice, ¿qué tal? Digo, hemos perdido el norte. O sea, hemos perdido el norte. Porque luego al final nos ponemos así, pero si queremos tener a Bruce Springsteen y viene a Barcelona, no viene con un contrato público ni de casualidad. No me lo imagino. No me lo imagino. Entonces, ¿qué hacemos? Es que no son prestaciones que están en la ley de contratos, son negocios excluidos, como han estado otros excluidos. Y lo que son contratos privados no entran por la puerta de atrás del 26. O sea, la puerta de atrás del 26 es para cuando es contrato público, que puede haber régimen jurídico, administrativo, régimen privado, pero lo que es privado no entra por la puerta del 26. Pues entonces la ley de contratos se convertiría en la casa común de todos los contratos, ¿eh? Entraría todo, y no es así. Si veis lo que, cuando antes del 25, régimen jurídico de los contratos, es el epígrafe, régimen jurídico. Y el régimen jurídico de los contratos públicos no es que luego cuando habla de contrato público, o sea, no podéis interpretar las cosas desconociendo dónde están sistemática o teleológicamente, artículo 3 del Código Civil. Lo que está excluido de la ley no se incluye por la puerta del 26. Lo que está excluido por una legislación sectorial no puede estar incluido con la interpretación de la ley de contratos. Lo que en el 19.2 aparezca como contrato no armonizado no significa que sea contrato público. Lo sea o no lo sea en función de que la prestación por derecho europeo o por causa sea o no contrato público. Y me voy a otro ejemplo y voy a ir casi acabando. La contratación de abogados en procesos jurisdiccionales, que también ha dado lugar a muchísima doctrina administrativa, literatura, y donde creo que a veces los juristas, cuando nos piden criterio, vamos a decir, vamos a ver cuál es el problema y vamos a intentar resolver el problema. Ponerse, a veces yo veo interpretaciones que decís de los académicos que somos teóricos, digo, oh, pues este se me ha subido al árbol y le da igual lo que diga y el impacto que tenga, ¿eh? A mí hace 4 años me preguntaba esto en la Diputación de Barcelona, que sabéis que vengo en el seminario de José Mayer, ¿tú qué crees? La ley nueva está, dije, está excluido. Está excluido, era el 18, lo tengo escrito en el 18, está excluido. ¿Cómo está excluido el 19.2? El 19.2 dice que es no armonizado, lo no armonizado está excluido. En la doctrina hubo un par de trabajos más que decían que estaba excluido, el argumento era un argumento muy fácil de entender, es que el artículo 10 de la Directiva de Contratación Pública lo excluye, o sea, lo excluye, no forma parte del objeto de esta directiva los servicios jurídicos consistentes en asistencia jurisdiccional. Pero nosotros en España, si es servicio jurídico, sale todo. Dice, no, en Europa distingue entre servicios jurídicos de asistencia, servicios jurídicos contenciosos. Los contenciosos, barra precontenciosos, y utilizo contencioso en sentido amplio, jurisdiccional, dice Europa, es un negocio jurídico excluido. Está excluido de la directiva. Entonces, decirme en la ley, ¿dónde está incluido expresamente? Dice, no, cuando habla de los servicios jurídicos, pero no habla de los servicios de abogados que están excluidos. La Junta Consultiva del Estado tenía un informe que decía que estaban incluidos, otro que decía que no, según quién era el que informaba, cambiaba de criterio, o de si el asunto les interesaba A o B. Esto es muy de nosotros, muy de la abogacía del Estado. Dice, aquí decimos que está incluido, pero en este, como ya hemos contratado este, decimos que es excluido. Dice, ah, es un buen criterio. Decía, y en una nota interna o hacia el Estado dice, puede que sí, puede que no, ¿eh? Ya dependerá básicamente de lo que nos interese, dice, que es un buen criterio, es decir, de oportunidad. Pero dice eso, ¿eh? Luego entonces llega a Canarias, como el Estado dice esto, será que sí, pero luego le llega a Aragón, pero antes había pasado algo. Sentencia de junio del 19, donde el Estado belga se plantea en cuestión prejudicial si esta prestación es o no contrato público. Y el Tribunal de Justicia dice de forma clara, no hay dudas, no le busquéis, no, mil veces no. Dice, ¿por qué? Primero, porque está excluido. Y lo que está excluido, oiga, que no hay problema interpretativo, que lo dice que yo no le veo. Dos, está bien excluido. Es que está bien excluido. No podía haberlo incluido. Esto sí que me interesa. Está excluido porque no podía estar incluido. Y no podía estar incluido porque el asesoramiento en un pleito
en un arbitraje, en un recurso especial, incluso la preparación precontenciosa de todo esto, obedece a estrategia procesal. Hay un criterio, dice, intuite persona, o incluso de propiedad intelectual. El Tribunal, la Audiencia Nacional Española ha dicho que una demanda es propiedad intelectual. Ha condenado a un abogado por copiar la demanda de un compañero porque eso es propiedad intelectual. El Tribunal de Justicia dice, oiga, es que la defender a alguien en un pleito no es mercado. Hay un elemento de confianza que es decisivo y, por lo tanto, no se aplican las reglas de contratación pública. Sin entrar en que cuando te piden, si te ponen una querella y necesitas con asesoramiento y eres el alcalde, no le vas a decir al juez penal, espere que tengo que licitar. Tardaré de 6 meses a 9 meses y usted me espere. Y dice, pues no le espero. No le espero, que es lo que le pasó al Reino de España con los arbitrajes, que los licitó al principio y cuando los fue a presentar le dijo a la Corte, usted tenía 2 meses, es que no me dio tiempo, dice, usted mismo, dice, es que tenía que licitar, dice, usted sabrá lo que hace, y nos quedamos sin el apoyo, dice, magnífico, pero la ley de contratos no dice eso. Me interesa lo que dice el Tribunal de Justicia, y hombre, pegar para los belgas. Cuestión prejudicial, y me pongo técnico, ¿qué es una cuestión prejudicial? Es una sentencia del Tribunal de Justicia interpretando el derecho europeo. Toda sentencia del Tribunal de Justicia en clave prejudicial tiene efecto expansivo a todos los aplicadores. De hecho, cuando había una cuestión prejudicial, ya no se admite otra cuestión prejudicial. Esto me parece muy importante, porque en el discurso a veces interpretativo nos olvidamos de eso. O sea, a ver, yo creo que la directiva es clara, pero es que el Tribunal de Justicia lo ha dicho. ¿Me puedo separar del Tribunal de Justicia? Es que el legislador español no podía separarse del Tribunal de Justicia. Por eso hay que leer la sentencia. Porque es un negocio jurídico excluido porque no podía estar incluido. Claro, informe de la Junta de Aragón, el 1/2023, en estos planteamientos es una prestación excluida. ¿Por qué? Porque está excluido de la directiva, porque el Tribunal de Justicia ha dicho que está excluido. Y donde el Tribunal de Justicia dice que está excluido, se ha acabado la función consultiva. Se ha acabado la función consultiva, no podemos corregir al Tribunal de Justicia. Podría dar lugar a responsabilidad del Estado. Podría dar lugar a responsabilidad del Estado. O sea, si el Tribunal de Justicia se entera de los informes, se va a enterar, porque al final se entera, claro. Pero luego llega Cataluña en julio y dice, tienen razón los de Aragón, pero como no lo vemos claro, incluido. Digo, hombre, pues si no lo ves claro, siempre está y dice, no me pronuncio, que es una forma... Haga usted lo que quiera. A mí él no lo veo claro y niego que, por lo tanto, si no lo veo claro, es contrato público, no comparto la interpretación. Sí, sí, desde el 19. Sí, porque dicen que con el 19.2 parece que está incluido. Dice, pero que no está... A ver, te parecerá, pero no está incluido, te han dado argumentos. O sea, y además, si sigo con el 19.2, es que muchas prestaciones del 19.2 entonces estarían incluidas. ¿Cómo pasa con el tema de... la radio televisión, que es un negocio jurídico excluido, que está en el 19.2, pero que tiene una directiva propia y donde el Tribunal de Justicia ha dicho, oiga, estos son negocios excluidos. Fijaos que el Tribunal de Justicia, con el tema de los derechos audiovisuales, ha utilizado el aforismo latino y dice, lo que está claro no es susceptible de interpretación. ¿Qué está diciendo usted? ¿Cómo me va a decir interpretar del 19.2 de una norma? Dice, oiga, el derecho europeo ha dicho que los negocios de propiedad vinculados a las radiotelevisiones públicas son negocios excluidos. Y si son negocios excluidos, ¿qué interpreta usted? No puede interpretarlo, porque la interpretación, ya me pongo un profesor, solo tiene sentido cuando me plantea problemas que me exigen ir a la hermenéutica jurídica. Si la ley es clara, no le puedo dar la vuelta, porque entonces me convierto en legislador. Y esto es algo prohibido. Nos quejamos de los jueces legisladores. Es que ahora tenemos aplicadores legisladores. Todo el mundo es legislador. Igual que todo el mundo es entrenador de fútbol, ahora todo el mundo es legislador. No lo veo. Dice, ¿pero te has leído los argumentos del otro? Dice, no. Dice, ¿pero te has leído la sentencia? Yo, que claro, tengo la medida que me leo la jurisprudencia, me gusta. Dice, ¿cómo es posible que con una sentencia del Tribunal de Justicia, y luego me pongo más técnico, la profesión de abogado, no es una, siendo una profesión liberal, sabéis que hay una regulación,
se considera que es un operador necesario para la tutela judicial efectiva. De hecho, en una relación con un abogado, yo puedo rescindirle sobre la marcha y no se aplica el 1124 del Código Civil ni ninguna de las previsiones de contrato. ¿Por qué? Por una relación de confianza. Tú imagínate, tienes contrato, dice, pero no me gusta, irás a la cárcel, dice, te rescindo, no puedes, pactas un servanda, dice, ni pactas un servanda ni leches. Es decir, hay prestaciones que sobre la marcha se cambia. Me interesa porque vemos contratos públicos donde no lo hay, no los hay. Y un ejemplo final, que esto nos ha pasado para que veáis, ¿qué pasa si una administración? Bueno, este tema de abogados, os he contado, dice, la Comisión Jurídica Asesora de Extremadura, que es órgano de recursos contractuales, en julio, después del informe de Cataluña, se plantea, les pone una demanda, un recurso especial contra un contrato de asesoramiento jurídico en pleito contra los cárteles que hay en España, y la Comisión Jurídica Asesora barra órgano de recursos contractuales, cita toda la jurisprudencia. En la página del observatorio, yo creo que lo he puesto en la ponencia escrita, pero en la página del observatorio tenéis el enlace. Entonces, una de las noticias de la semana pasada, dice, el tribunal, la Junta Consultiva ha dicho esto lo ha estado. Matiza todo esto que os he contado. Llega una, llega otra, llega la de Aragón. Luego me cita también, porque sacó un trabajo en la RAL y dice, ya ha dicho el señor Jimeno, me quiere mucho también. Dice, pero lo que está claro es que con derecho europeo es un negocio jurídico excluido, inadmisión. Ya, claro, me pongo en lugar. Algo tendremos que hacer también en la interpretación. Lo que no puede ser es que cambiemos que una cosa es o no contrato en función del sitio que estoy. Y esto ya es de un órgano jurisdiccional. Por ya sabéis que los tribunales administrativos, recursos contractuales, a efectos de Europa, son órgano jurisdiccional. Tenemos un criterio de órgano jurisdiccional que, amparándose, dice, como no puede ser de otra manera, en la doctrina del Tribunal de Justicia, es un negocio jurídico excluido. ¿Qué es lo que hacemos flaco favor diciendo que es contrato público? Pues dice, no, contrato menor. ¿Pero cómo va a haber un contrato menor de asesoramiento jurídico en pleito? Si no hay un pleito que dure menos de un año. ¿Y si luego recurre? Fragmentación. No lo puedo contratar, ¿no? Entonces no, como... entonces contrato a otro abogado. Dice, pero vamos a contratar a otro abogado. Dice, claro, si es un tema administrativo, como la administración ni sufre ni padece, pues nos da igual. Pero si es un tema de responsabilidad penal de un miembro de la corporación, de un funcionario, no da igual. Ya, oye, no, si estás defendiendo mi función pública, tendrás que defender mi función pública. Y eso no es en sí una prestación típica contractual porque se ha sacado. O sea, ir a las directivas y cuando define qué es y qué no es. Es como barrio y sésamo, epiblas. Contrato público, no contrato público. Tenemos que decir, ¿es esto contrato? No, no es contrato público, epi, no es contrato blas. Porque es que al final parecemos el monstruo de las galletas. Contrato público, todo es contrato público. Dice, entonces no sé, lo digo para ver si aquí, desde la infografía de Barrio Sésamo, que tanto nos educó a los que somos de mi generación, conseguimos cambiar el cliché. Y un último supuesto, que en la universidad es muy importante, este se nos planteó, bueno, a mí me llegó porque un organismo público de investigación que tenía un contrato de investigación con la comisión y tenía acuerdo de subcontratación para cumplirlo, muy importante, la abogacía del Estado le hace un reparo diciendo que los tiene que licitar, que no puede subcontratar y que tiene que licitar porque es poder adjudicador. Pues, y pregunta a la comisión, dice, no, si usted licita y cambia a los subcontratistas, incumple el contrato y, por lo tanto, no le voy a dar el dinero y le pongo la lista negra. Porque ya sabéis que cuando uno incumple financiación de investigación de la Unión Europea, pasas a la lista negra. No puede recibir financiación pública en 4 años. Eso es la mayor sanción. Claro, ¿qué sucede? Que un organismo público de investigación puede ser poder adjudicador, pero puede ser contratista. Puede ser, sabéis que la ley lo admite. Un organismo público puede ganar un contrato de investigación o presentarse a una licitación y ganar, como una universidad puede tener un contrato de investigación que puede ser propiedad incorporal o ser un contrato público. Si en la ejecución de ese contrato necesita comprar algo para ese contrato, que no son sistemas generales, ¿eso es contrato público o no? Y la respuesta es no.
porque allí es un contratista que subcontrata, conforme a las reglas del 215 de la Ley de Contratos. La Universidad de Zaragoza, claro, teníamos un problema, habíamos ganado algún contrato de proyectos del Ministerio, teníamos un año para cumplir, tenemos un experto en microbiología para detectar la plaga de mosquitos y moscas, ¿no? Y gana el contrato y tiene que desplegar en un plazo de un mes las trampas y mediciones para medir cuántos bichos hay y cazar a muchos bichos. Pero claro, no tiene las trampas ni tal, tiene que comprar. Entonces llegó a la intervención, ¿no? Como es por adjudicado, hay que licitar. Y como supera tal, es un abierto. Y tardaremos 6 meses. Dice, pues el contrato es de 6 meses. Como dice, a ver, esa no es una respuesta a él. Si tú tienes un contrato y tienes que cumplir, dice, a ver, que si es y no lo hago, dice, vale, dijo el ministro, pues a partir de ahora, como has incumplido, te pongo prohibición de contratar. Universidad de Zaragoza. Entonces el rector dijo, como que prohibición. Claro, si no vas a cumplir, prohibición de contratar. A mí no me cuentes que si tu control interno o tu gestión no funciona, a mí plin. Aquí había un contrato para 6 meses, no vamos a matar las moscas en invierno, las matamos cuando llega la campaña. Parece lógico. Dice, ahí el plazo es esencial, dice, si no cumple, prohibición de contratar. Y como soy el Ministerio de Hacienda, vas a tener prohibición de contratar de todo. Claro, dice, leche, es que en contratos de transferencia y prohibición de contratar, la Universidad de Zaragoza, igual son 30 o más millones de euros. Entonces dicen, Chema, bueno. Dice, ¿qué pasa esto? ¿Qué hacemos para la prohibición? Digo, prohibición, digo, ¿por qué? Digo, claro, no podemos cumplir con la ley, la culpa es de la ley, la culpa es de... No, la culpa es vuestra, que esto no es un contrato público. ¿Cómo que no es un contrato público? No, porque tú eres contratista, y ejerces funciones de contratista. Tendrás que subcontratar y respetar lo pactado. Dijo, hala, mi gerente que es gestor, dijo, hago una instrucción, ahora que me lo has dicho... Hago una instrucción, lo explicito para que la intervención no me diga nada, la comentamos con nuestra Cámara de Cuentas que la validó. Cuando soy contratista, no, porque no satisfago una necesidad de interés general. Es contrato público, al final todo es la causa. Cuando yo, poder adjudicador, compro algo en el mercado, obra, que necesito para satisfacer interés general. Si yo estoy en el rol de contratista para satisfacer el interés general de otro, ¿cómo va a ser contrato público? Y os lo explico que era más fácil. Ahora imaginar que Inditex hace un contrato con la Universidad de Zaragoza y es un contrato privado Inditex con la Universidad de Zaragoza. ¿Se va a convertir la prestación de IVA en contrato público? No. Pero el argumento, ¿cuál es? Tribunal de Justicia, sentencia Mannesmann, la primera del 98, que dijo, hombre, no hay contrato público cuando venga la financiación de un ente privado. No puede haberla. Desde el 98, al final, y acabo ya, para no extenderme más, estamos en el mundo de los conceptos. ¿Qué es contrato público o qué no es? No depende de qué me parezca a mí. O se es o no se es contrato público. El concepto. Los que visteis, que sois de mi generación, la película Airbag, recordáis un pasaje de el concepto es el concepto. El concepto. ¿Es contrato público o no lo es? Si no lo es, ya hay que depurarlo. No aplico la ley de contratos. Y en la interpretación de qué es, no es, no vale mi impresión. Tengo que ir al derecho europeo, lo que está excluido no está incluido. Y en la interpretación que nos dice el artículo 3 del Código Civil, que dice, hombre, la literal de las palabras, dice también la sistemática, se refiere al ordenamiento jurídico y la teleológica. Lo que la legislación sectorial ha excluido, que no lo incluya la de contratos. Es decir, no me vale. No puedo ver contratos públicos cuando el legislador se ha pronunciado en política legislativa que está excluido. Es que a veces no nos damos cuenta del impacto. Es decir, ¿y por qué lo ha excluido el legislador? Pues lo habrá excluido porque lo tiene que excluir. Las vacunas de la COVID no se licitaron. Las vacunas de la COVID no se licitaron, si no estaríamos confinados. Claro, en España, con ese argumento, digo, vaya, pero voy a confinar. Y se adjudicaron todas las que podía haber. Y los precios podían cambiarse. Y no se adjudicó a precio. Eso lo hicieron los chilenos y así les fue. Que compraron a la vacuna a los chinos a precio y tuvieron después la mayor onda en todos los países porque la vacuna no funcionó. Era barata, pero no funcionó.
Y eso que la vacuna no engañaba porque llamaba Sinovac. Si no va, ¿para qué la compras? Es verdad, dice. Sí, pero se llamaba así. ¿A dónde voy? Que a veces pensamos que todo aquello que supone un gasto en el sector público que recibe una empresa, una persona, tiene que ser un contrato público. Pero no es así. Y no es así dogmáticamente, por eso esto es derecho administrativo puro, porque el derecho público busca resolver problemas. Y los conceptos tienen su sentido para resolver esos problemas. Si yo amplío indebidamente lo que es un contrato público, yo no soy mejor gestor, porque puedo estar impactando negativamente en las políticas públicas derivadas. No significa que yo pueda adjudicar libremente y que tenga que haber corrupción. Todos los principios de buen gobierno van a estar. Pero extender el régimen de lo que no es propio distorsiona mucho el mercado. Conclusión, que cuando tengáis problemas conceptuales, que los hay, no nos olvidemos que hay elementos que nos van a dar seguridad jurídica. El derecho europeo y la jurisprudencia. En esto es donde hay sentencia del Tribunal de Justicia, no hay opinión. No cabe otra opinión. No se ha equivocado el Tribunal de Justicia. A mí hay algunas que no me gustan. La de Traxa no me gusta. La famosa sentencia de Senfo no me gusta. Soy contrario a lo que dice allí. Pero la aplicamos porque lo ha dicho el Tribunal de Justicia. Si el Tribunal de Justicia ha dicho que los modificados se hacen así, nos gustará o no nos gustará. Y fijaos, mientras que en el tema modificados parece que hemos aceptado más la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando llega al tema conceptual de qué es o qué no es contrato público, estamos teniendo muchas resistencias. ¿Y por qué? Yo creo que venimos de unas inercias del contrato administrativo. Olvidar la idea del contrato administrativo. Eso era lo que quedaba de la legislación del 65. El contrato administrativo se justificaba en las prerrogativas, en el interés público interno. El contrato público piensa en el ciudadano, piensa en políticas públicas y piensa en eficiencia en la gestión. Y tenemos que hacer esa transición a unas nuevas reglas de juego donde vamos a ver que antes prestaciones que podían ser típicas contractuales no lo son y que tiene sentido que no lo sean. Y muchas gracias. Moltes gràcies, una gran intervenció. Si ara voleu fer preguntes, aixequeu la mà i us passaran el micro. Yo tengo una duda en cuanto a la propiedad intelectual para contratar ponentes, porque nosotros hacemos contratación de ponentes y lo hacemos como contrato público a través de designación directa del artículo 310, precisamente porque hay un informe de la Junta Consultiva que así nos lo dice. No lo hacemos porque, o sea, yo requiero de cobertura jurídica que me la da ese informe. Y está el artículo 310 que te dice que para contratar ponentes, para conferencias, etcétera, puedes hacer una designación directa, pero bajo el amparo de esta ley. No quiere decir eso. Bueno, como lo he interpretado. No quiere decir eso, porque no puede decir eso además. A ver, si yo quiero contratar un ponente que es funcionario, que sería mi caso, si no, no voy a cobrar, yo no podría, pues soy funcionario y no soy contratista. Pero me voy a una ley que todos conocemos, la ley del IRPF, que nos tocará pronto vivirla con intensidad, establece expresamente que las conferencias, seminarios que se den de forma ocasional por personas físicas son rendimientos de trabajo. Y los rendimientos de trabajo no son contratos públicos. Y por eso no llevan IVA, si no tendríamos que soportar el IVA y darnos al tener el IAE. Yo lo admito cuando me piden, lo pongo expresamente porque cuando se hace esa redacción que se plantea, es que no. Y luego, no he dicho algo. Claro, ¿dónde empieza la contratación? En Aragón lo hemos resuelto. Hasta 5.000 euros es gasto menor. No se aplica la ley de contratos. No se aplica la ley de contratos. Estaba la ley general presupuestaria del 65, estaba la ley general presupuestaria actual.
¿Qué es gasto? Lo que es gasto no es contrato. Es también de concepto, ¿eh? De Piblas. Gasto, contrato. No, el gasto es contrato. No. No, porque si veis el por qué se introdujo el concepto de gasto menor en los años 60 es hombre, en cosas pequeñas no aplicamos contratación pública. Aragón lo hemos llevado por ley, ¿eh? En Aragón, un ayuntamiento, en todo gasto de menos de 5.000 euros, que no sea fragmentación, que obedezca a tal, no se aplica la ley de contratos. Es un expediente de gasto, se presenta y se paga. Porque claro, vemos contratos, es que de una universidad me llama y dice, oye, que el control interno ha hecho reparo con la factura del taxi. Y digo, coño. Y dice, no, porque como es contrato y tenía que haber pedido tres ofertas, que por qué no ha pagado a tres taxistas, le pidió presupuesto y que además no ha aportado el DEUC. Digo, mira, vamos a dejar ir en taxi todos por no hacer burocracia. A ver, la Comisión de Mercados de la Competencia ya recordó, hay que fijar un punto donde no es competitivo cargas administrativas. En el tema de conferencias está muy resuelto, hay muchísimos órganos, muchos informes que explican por qué no es contratación pública, porque no es una prestación de mercado. Cuando un centro formativo decide a quién selecciona, imaginad, me quedo otro magistrado del Supremo o el Tribunal Constitucional y le pago, eso no es un contrato público, primero son autoridades, no podrían cobrar y son propiedad intelectual, porque las lecciones son propiedad intelectual. Lo tengo clarísimo. Y además es lo que se quería decir, que se podrá designar en el sentido de que no es un contrato público. Y ya si aplicáis. Nosotros hacemos designación directa, que es lo que nos dice el 310. Que luego el informe de la Junta sí que te dice que puedes distinguir que si es persona física va por un lado, si es persona jurídica va por otro. Sí, claro. Pero si es persona física, que es a lo que se refiere el 310. Si es un curso de formación que viene una academia, habrá que licitarlo. Pero para lo dicho, un ponente en una conferencia, claro, yo por ejemplo dice, soy ponente, lo invito y dice, no, me lo factura la empresa, decimos, no, te lo factura a ti. Pues si es empresa, es contrato público. Si eres ponente, que es la ponencia, por ser tú, no por ser empresa, porque la empresa no lo. Te lo puedo pagar directamente. Sí, lo hacemos, pagamos directamente como designación de ponente, pero sujeto a la ley de contratos. Entonces, si no ha pagado el impuesto de tráfico, lo excluís. ¿Cómo el impuesto? No. Le pedimos, ¿está al corriente de los impuestos? ¿Tiene conflicto de intereses? Sí, claro. No, pues no. Ahora imagínate que va a dar la conferencia la pareja de Isidri, porque es especialista en algo. ¿Hay conflicto de intereses? No, porque no, es un contrato público. Si es no, es que estamos forzando las categorías a cosas que dicen, dar una conferencia a un experto, si es experto, eso nunca ha sido un contrato público, nunca. Y es propiedad intelectual porque lo dice la ley, ¿eh? Porque lo dice la ley. Prueba de ello es que a mí me han pedido que si se me graba se autorizaba. ¿Por qué? Porque es propiedad intelectual, si no, ¿para qué me lo van a pedir? ¿Y si es una empresa? Si es una empresa habría que licitarlo, por ahí es distinto. Habría que explicar la especialidad. Tú has hablado de ponentes. Sí, yo hablo de ponentes. Pero la realidad en España es que hay ponentes que luego quieren que facturar con su empresa. Y yo te he dicho que eso no, que nos ha pasado y les hemos dicho que no. O sea, nos ha pasado. Digo, no, si tú vienes de ponente, esto va a la justificación de la ley de IRPF. Rendimientos de trabajo. Punto. No, me viene mal, dice, pues te da igual. No te lo va a facturar tu empresa. DNI y te pago. Porque no cambia la prestación, es lo mismo. Yo sé que hay gente que dice, es que todo me meto los gastos. Y digo, ya, pues se siente. O me permite tener más ingresos, pero es que no vienes por empresa, vienes por sujeto. Y no lo puedes agregar. Vale, gracias. Bueno, ¿sí, alguna pregunta más? Hola, una preguntita. En la misma línea iríamos entonces por con las productoras de programas de televisión y demás, ¿no? Porque tú les encargas que te hagan un programa y ellos lo idean y es propiedad intelectual de ellos, ¿no? ¿Cierto? Así es. Vale, es que era mi interpretación. De hecho, nosotros hemos hecho una especie de instrucción interna
para este tipo de contratos para una empresa municipal de medios de comunicación. Lo tengo por escrito y en informe jurídico. O sea que sí, el cuaderno de derecho local hace 3 años de pedido, también esto que os he contado, y es de cajón. Y además el Tribunal de Justicia, cuando se plantea, dice, pero ¿verdad? Lo que está claro no es de interpretación. Dice, es que a veces vas fuera y dice, hola, en España, ¿qué problemas tiene? ¿Será contrato, no será contrato? ¿Habrá fraude, no habrá fraude? Ahí tenemos al COFI, Minerva, los DACI. Nos vean y yo, dice, qué entretenidos están los españoles. Así que son buena gente, tienen playa, se come bien, porque si es por la argumentación jurídica ya no vamos ni de casualidad. Es que fijaos que en esto, yo en Europa lo cuento y me dicen, pero ¿qué me está contando usted? Si esto no se hace en ningún país. Dice, en España sí. Dice, pues qué problemas tienen. Vale. Allá creo que tienes otra. Sí, espera un momento. Antes una pregunta que hay online. Ah. Artículo 9. Los programas de ordenador se califican como privados sujetos a legislación patrimonial. El artículo 16 los califica como suministros, cesión de derecho de uso de licencias. Las actualizaciones de programas no hechos a medida de su mantenimiento. Los que... Ese es otro de los... Yo me pongo en el lugar del gestor. Porque además el otro día me preguntaban, dice, nos han hecho un programa a medida por el tema antifraudes y tal. Ya tengo que pagar la licencia con ese. ¿Qué hago? Digo, paga la licencia. ¿O qué vas a hacer? ¿Licitar para que gane solo él? Porque como gane otro, se te cae todo lo anterior. Ahí hay una contradicción entre el 9.2 y el 16. Yo ahora, si me toca la gestión, yo decía, es que la licencia propiedad intelectual. Pues ya está. Artículo 9.2, tío aparente, dice, porque además estábamos hablando, dice, la licencia son 9.000 euros. Pero vamos a cambiar a todo nuestro sistema de gestión que hemos diseñado. No tiene sentido. Y puede decir, hombre, atrapa al mercado. Pues en eso, claro, sí. Los que tienen administración en el sistema de contabilidad SAP han cambiado de SAP. Ni se les ocurre. Al interventor es al que no se le ocurre. Ahí no debía de licitar cada 4 años el cambio del sistema. Decírselo y dice, vamos a cambiar cada año a ver qué pasa. Tía, ni de coña. Dice, porque ahora que me he aprendido cómo funciona, no me lo toques. Y cuando llega la actualización de SAP, digo, ¿cómo lo habéis hecho? No te lo decimos. Dice, pues quedemos eso para este contrato. Dice, oh, la competencia. Dice, pues lo mismo. Claro, es que hay cosas que nos podemos poner muy teóricos y muy puristas, pero ahora bajas a la realidad y dices, a ver, que el control está para ayudar al gestor, no para frenar al gestor. Entonces, mientras sea razonable el argumento, no frenéis a los que están en control. Además, yo soy de la opinión que, en caso de duda, no hay reparo. Se viene la pregunta, ¿no? Buenos días. Mira, tenía una pregunta también en relación con la formación, pero formación en este caso de los trabajadores internos de la administración. O sea, hay una serie de trabajadores seleccionados por la administración que les mandan a hacer una formación además exclusiva con una entidad en concreto. Eso sería contrato con exclusividad, justificando que lo queremos hacer con esta por tal, 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 o sería también propiedad intelectual. Ni A ni B. No. Imaginad que les quiero pagar que hagan un máster de negocios a determinados trabajadores. Les pago la matrícula y se matriculan en el máster. Van a ese máster, les pago la matrícula y ya está. Eso no es ni contrato público, es una cosa excluida. Como las dietas no son contrato público. En fin, las dietas son dietas. No, pues, pero se lo pagas al trabajador en nómina, a través de nómina. No, no. Tú deberías pagar la matrícula al centro formativo. Y si lo ha abonado él, se lo retribuyes en compensación de gastos. No, nómina no, porque la nómina son ingresos de trabajo. Uh-huh. Nómina no. No, pero bueno, como... ¿Tú lo pagas? En especie o algo así, de formación, pero... Sí, sí. Vale. Si de cas fem l'última pregunta. No havies aixecat, tu? Ah, no? Doncs... Pues ahí te dejo por allá. Aquestes dues, doncs, i... Si no...
Sí, que viene. Si no, nada, que yo he venido de telonero. O sea, que... Vale. Muy rápido, perdón, pensaba que era ahí. Para cerrar ya el tema, ¿el procurador tendría la misma consideración que el abogado en juicio? Es un tema más técnico, quizás, ¿no? Que el procurador puede ser cualquiera, pero yo también quiero confiar. No, el procurador no puede ser cualquiera. A ver, no digas eso, bueno. Que lo están grabando y se nos van a enfadar los procuradores. A ver. Por lo visto ha habido un cambio en la normativa de procuradores. Antes se retribuían por aranceles. Cuando hay retribución por arancel, no hay contrato público. Si ahora no hay retribución por arancel y está liberalizada la retribución, ahí realmente el procurador hace una labor técnica. No hay una estrategia. El procurador es el que se encarga de la tramitación procesal. Pero ahí no hay estrategia. No me atrevo a decir que es un mensajero en el sentido de... igual hay que licitarlo. Sí que puedes acudir, el abogado podría ser procurador. Bueno, civil no. Bueno, y al Tribunal Superior tampoco, pero bueno, juzgado sí. Pero el procurador, yo lo licitaría el procurador. Sí, ya se están licitando bastante. Porque ahora sí que hay posibilidad de seleccionar ofertas. ¿Tenemos una última pregunta? Sí, es muy rápida. ¿La asistencia jurídica o el pedir informes jurídicos que no sean en pleitos, esto también se tiene que licitar? ¿O no se tiene que licitar? Perdón. Depende. Si es precontencioso, podría no licitarse. Si es un informe jurídico ordinario, habría que licitarlo. O sea, vea el artículo 10 de la directiva de contratación y te define qué está excluido y qué no está. Y no, ya. Desde luego la asistencia jurisdiccional, pero todo aquello que puede ser precontencioso, ¿qué habría que hacer? Podría estar excluido. ¿Vale? Bueno, si quieres, contestamos las dos últimas. Y me ha encantado su conferencia, me ha surgido una duda. A la práctica, cuando un ayuntamiento quiere contratar un servicio de defensa jurídica, ¿cómo sería entonces? Se pide presupuesto, te lo entregan y se firma el presupuesto, y con esto es suficiente. Muchas gracias. Sí, sí, sería suficiente. Como os he citado en la ponencia, alguno de los trabajos que tengo publicado, en el último de la Reala, que están abiertos, y hombre, es un contrato privado, bastaría, se puede establecer algún régimen para controlar cómo funciona el contrato, podrías incluso establecer el sistema de cuota litis, podrías, pero bueno, si la prestación de asistencia no es especialmente compleja y necesitas más, proyecto, conformidad y haces el contrato y ya está. Sí, sí. La última. Encargar un libro a un escritor sería un contrato excluido, claramente, pero si el contrato incluye la impresión de libros, ¿debe hacerse una licitación por la parte de impresión o puede incluirse en el contrato excluido? ¿El valor de la impresión no supera el 15% del contrato? Esa pregunta es del contrato público porque como es asistencia jurídica y no es precontenciosa, a ver, no, para que sea un contrato mixto, eso sería un contrato mixto, la prestación tiene que ser indisociable y esta no lo es. O sea, una cosa es que te hagan el libro y otra cosa es cómo se imprime el libro. Por ello es que a los autores bestseller, cuando les encargan un libro, no les encarga la impresión. El premio Planeta, el premio tal, o cuando se hace, la impresión no debería ser, si es una administración pública la que ha encargado, la impresión la debería licitar. Pues molt bé, si us sembla, ho deixem aquí, perquè després a les 12:05 comencem la següent ponència. Vale? Adéu, gràcies. Bueno, anem a començar doncs, la segona ponència d'avui, que va en relació a les perspectives del futur de la nova normativa contractual de Catalunya. Com sabeu, Catalunya doncs, està en un procés d'elaboració de la nova llei de contractes. Ara ens ho explicarà la senyora Neus Colet i Areant. Ella és llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona, pertany al cos d'advocats de la Generalitat de Catalunya, màster en dret tributari i financer per la Universitat de Barcelona, màster de Dret de Catalunya per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Direcció Pública per ESADE,
ha estat cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat. També ha fet des del juny del 2017 de presidència del Tribunal Català de Comptat del Sector Públic i ara també està a la Direcció General de Contractació de la Generalitat. També és col·laboradora de diversos programes com el programa Partners de SADE i de l'Escola d'Administració Pública. Col·labora en diferents universitats, entitats públiques, conferenciant expert en contractació per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats, Diputació de Barcelona, Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana, International Institute for Research, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, FECOT, Foment del Treball, Diputació de Girona, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Politècnica, etc. I també té treballs publicats en relació a la contractació, que la llei de contracte del sector públic, la nova llei de contracte del sector públic des de la perspectiva de la gestió pública i el paper de los registros de licitadores en el escenario actual de la contratación electrónica. I doncs, Neus, quan vulguis, pots començar. I gràcies per haver vingut. Moltíssimes gràcies, Isidre. Com sempre, tornar a l'escola és un plaer, i més al seminari de contractació pública local. Bé, el tema que em va plantejar l'Isidre per escometre en aquest seminari, lògicament planteja que necessàriament haguem de fer una mica d'anàlisi de quines són els principals reptes, els principals problemes que té plantejada la contractació pública a Catalunya. I segurament us convido a que entre tots siguem capaços de construir aquests reptes, a part dels que jo aniré indicant, perquè d'alguna manera han de ser el motor d'intentar, amb una normativa catalana pròpia, fins allà on el joc bases, desenvolupament de bases, ens permeti doncs, intentar pal·liar molts d'aquests problemes, intentar resoldre els reptes que estigui a la nostra mà i, com dic, en un escenari no sempre fàcil per, doncs, d'alguna manera, com us deia, pel joc entre la normativa bàsica i les competències que tenen les comunitats autònomes, en el nostre cas, òbviament, el que marca l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Bé, molt ràpidament, uns apunts de context econòmic. Tots sabem el pes econòmic de la contractació pública en els països de l'entorn de la Unió Europea, entorn del 14% del PIB, i com a activitat econòmica, en termes d'activitat econòmica, entre l'11 i el 20. Com tots sabeu, aquesta forquilla tan gran, en el fons, només respon a les diferents maneres que tenen de tractar la contractació pública d'àmbits tan potents com són la prestació de serveis socials, per exemple, o els concerts educatius o els concerts sanitaris, als diferents països. I, per tant, en definitiva, si es fes una tria, de fet, la Comissió Europea ara ha aprovat un pla de dades per tota Europa en matèria de contractació pública que hauria de portar una certa unificació de tota aquesta informació que al final ens dona la visió de l'abast de les conseqüències o no conseqüències de qualsevol norma que adoptem en l'àmbit de la contractació pública. Més en el nostre àmbit, aterrant més aquestes dades, no podem perdre de vista que al final en les nostres organitzacions s'estima que, de mitjana, la suma de despesa atribuïble a la contractació pública entre capítol bàsicament 2 i 6 s'ha situat com a mínim a l'entorn d'un 30% del pressupost de despesa. Per tant, el que és obvi és que seguim convençuts, si cap encara més, de l'impacte econòmic, si més no, de les mesures en matèria de contractació pública, més enllà de l'impacte en les nostres pròpies organitzacions, des d'una anàlisi estrictament de gestió, que també el farem. En tot cas, si revisem els nivells normatius amb els que ens estem movent en aquest moment, només a efectes de situar-nos tots, recordar que estem sota el paraigües del Tractat de la Unió Europea, d'on emanen els grans principis informadors
que també impliquen la contractació pública. Les directives de contractació, les de quarta generació vigents, que ens estableixen objectius, però també tenen un marcat caràcter normatiu, malgrat que l'instrument de directiva a priori no està pensat per aplicar-se directament, com tots sabeu, sí que les directives de contractació, amb el pas dels anys, han passat de tenir un àmbit tradicionalment només enfocat a la primera fase de la contractació fins a l'adjudicació, justament per garantir els principis del dret comunitari en matèria de contractació, però, com hem pogut veure cada vegada més, aquest àmbit s'ha anat eixamplant, han entrat cada vegada més en temes d'execució, modificacions contractuals, etc. I, per tant, cada vegada més tenen una vocació més reglamentista la pròpia normativa europea. Davant d'això, el dret comunitari aterra als estats membres, a priori sense alterar la distribució competencial interna que tingui cadascun dels països, però que estan obligats, aquí pertoqui, a adoptar la normativa de transposició per aconseguir aquests objectius. En aquests moments, com tots sabeu, aquí apliquem a nivell estatal, essencialment, la Llei de Contractes del Sector Públic de 2017, la Llei de Contractes de Defensa i la regulació dels sectors exclosos, que van trigar fins a l'any 2020 a fer-ne la transposició mitjançant aquell Reial Decret Llei que feia com una mena de transposició òmnibus, entre d'altres, de la Directiva de Sectors Exclosos. Complementari a tot això, tenim un cert desplegament reglamentari. Dic un cert desplegament reglamentari no perquè sigui petit, sinó perquè com a mínim és complex, els gestors de la contractació pública es veuen obligats a estar manejant reglaments no desenvolupadors de la llei anterior, sinó de dues lleis enrere, i haver d'aplicar en l'operativa diària, discernir quina part d'aquell reglament segueix sent vigent a la llum de la previsió de la nova llei i quina part no. Això al costat de determinats reglaments de desplegament parcial de, per exemple, la llei anterior a la de 2017. Amb això anem veient que, si ho visualitzéssim en format analògic, la taula de qualsevol gestor de contractació que hagi de tenir la bíblia contractual per poder gestionar no deixa de ser un element de complexitat més. La normativa autonòmica fins ara, o podem distingir dues grans etapes, per dir-ho d'una manera. Una primera etapa en la que només Navarra tenia llei pròpia i fins i tot dintre de Navarra van haver tot un seguit d'anys que el que feia Navarra, que té un marge competencial més ampli pel seu dret foral que la resta de comunitats autònomes, el que feia essencialment era fer una translació pràcticament literal de la vigent llei de contractes d'àmbit estatal. Sí que és cert que ja fa uns anys Navarra va adoptar una llei foral substancialment diferenciada de la llei estatal i és igualment cert que en aquests moments, com segur que el professor Gimeno ha al·ludit en algun moment, Aragó ha aprovat una llei de contractació pública estratègica, molt focalitzada aquest vessant de la contractació, però jo crec que amb una vocació prou àmplia de la llei, i majoritàriament les comunitats autònomes, la resta de comunitats autònomes durant aquests anys, han anat adoptant normes de caràcter parcial, com veurem moltes d'elles organitzatives, i d'alguna manera molt disperses en els ordenaments jurídics autonòmics. Hem de tenir en compte també i no oblidar que en tots aquests nivells normatius hi ha un seguit de normes sectorials que majoritàriament abans o després inclouen previsions en matèria de contractació. Pensem només en la normativa mediambiental, en alguna normativa social o com per exemple la d'igualtat de gènere, que ja fa anys que preveu mesures que tenen incidència a l'hora d'accedir a les contractacions públiques. I juntament amb tot això, a més, les diferents administracions públiques, els diferents òrgans reguladors,
autoritats a la competència, juntes consultives, direccions generals de contractació, han anat amatent al llarg de tots aquests anys diferents instruccions, acords, guies, etc., que és el que podem dir el soft law, amb el sentit que no és pròpiament dret imperatiu, però en l'àmbit de cadascuna de les nostres organitzacions, amb més o menys amplitud, acostumen a ser, si més no, eines que haurien d'ajudar a aplicar determinades previsions que, òbviament, neixen d'aquest marc normatiu al que m'he referit. Centrant-nos en el dret comunitari, resulta obvi que manejarem, estem manejant les tres directives. Quina va ser la gran novetat de les directives de 2014? Primer de tot, la introducció d'una normativa ad hoc pels contractes de concessió. El dret comunitari només havia tractat les concessions en el que podríem dir documents de soft law, és a dir, anaven recollint els pronunciaments del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i donant indicacions, però no amb una norma jurídica imperativa. És la primera vegada que la Comissió Europea adopta una norma regulant explícitament les concessions. Això, com veurem després, va suposar, i segur que tots ho teniu molt present, un cert transvals a l'hora d'aterrar-ho al dret espanyol de contractes en quant, si més no, les categories contractuals que estàvem acostumats a manejar fins aquell moment. En general, les directives de contractació pública, quins han estat els grans trets? Podríem dir un global que van suposar un canvi o un intent de canvi de filosofia en la gestió de la contractació pública, focalitzant a l'ús de la contractació pública per l'assoliment de polítiques públiques, el que majoritàriament s'ha anomenat o es coneix com a contractació pública estratègica. S'ha focalitzat en l'increment de l'eficiència com a resultat en l'aplicació dels fons públics via contractació pública. En definitiva, estem parlant de compra basada en valor i després tornarem a referir-nos a això. Juntament amb la contractació pública estratègica o com una part d'ella, les directives es focalitzen també en facilitar la participació de les PIME a la contractació pública. En definitiva, com ha posat en relleu la Comissió Europea, moltes de les mesures de les directives estan passades perquè aquest més del 95% del teixit industrial i empresarial de la Unió Europea pugui tenir accés als mercats públics. I, per primera vegada, les directives incorporen el principi d'integritat amb la contractació pública, molt de la mà del clàssic principi de transparència, però diferenciadament. Estem parlant d'un principi que aboca a prendre mesures per evitar els conflictes d'interessos i, en general, les conductes que es poden considerar que no són íntegres en l'àmbit de la contractació pública. Fixeu-vos que dic, en l'àmbit de la contractació pública, no dic només a l'administració pública, estem parlant de les dues parts que conformen un contracte. Les directives van incorporar també jurisprudència al Tribunal de Justícia en aspectes claus, essencialment modificacions contractuals i, sobretot, en matèries com les concessions. És a dir, el concepte de concessió del Tribunal de Justícia, com sabeu, no quadrava amb l'ús, el concepte i la percepció que el dret espanyol de concessions havia tingut tradicionalment. Després hi tornem sobre això. Davant de tot això, la directiva de contractació pública hem de recalcar que estableix, delimita aquest concepte comunitari de concessió, que bàsicament es caracteritza per exigir que el concessionari, el contractista, no tingui garantit el retorn de la inversió i, per tant, estigui subjecte a un risc, en diu la directiva, operacional. Això, en el nostre dret, volia dir que
determinades pràctiques com eren treure una concessió d'una carretera amb un pla fantàstic d'explotació, no sempre necessàriament viable, i que s'hi presentessin totes les operadores sense cap mena de por, perquè sabien que si després el pla d'explotació, en definitiva, si passaven menys cotxes, per l'exemple clàssic de l'autopista, l'administració pública tindria l'obligació d'abonar-los la inversió feta d'alguna manera per equilibrar aquell contracte. Això, amb el nou concepte de concessió, queda descartat. D'aquí, tots sabem que, per exemple, amb un contracte molt típic amb l'àmbit local, com era la recollida d'escombraries, van haver N sentències al Tribunal de Justícia que en aquella fórmula concessional a l'empara del contracte extint de gestió de serveis públics, el Tribunal de Justícia havia dit per activa i per passiva que no hi havia risc operacional i que per tant allò podia ser un contracte de serveis, però no una concessió en els termes del concepte de les concessions comunitàries. Amb tot això, ens situem en un context en el qual passem d'un esquema clàssic, després tindreu les presentacions a disposició, just després de la classe, ho dic perquè veig alguns apuntants, nosaltres fem fotos, feu el que vulgueu, però sàpigueu que tindreu a disposició. Passem d'uns objectius clàssics de gestió de la contractació pública, essencialment focalitzats en executar el pressupost, en obtenir estalvis immediats i en prioritzar en general els aspectes econòmics, a un esquema de gestió de la contractació pública que es basa en sostenibilitat. I quan parlo de sostenibilitat no estic parlant exclusivament de sostenibilitat mediambiental, estic parlant també de sostenibilitat financera, de garantir la sostenibilitat després, per exemple, de construir un determinat equipament, no només tenir la capacitat financera per construir-lo, sinó per mantenir-lo després. I aquí és molt fàcil fer, si em permeteu, bromes fàcils de estacions de l'AVE sense trens o aeroports sense avions, però al final són potser els exemples més paradigmàtics de no tenir en compte aquests principis. En un paradigma d'eficiència i qualitat, maximització dels beneficis dels fons públics que s'inverteixen en contractació, i això va molt de la mà dels plantejaments del dret comunitari en matèria d'innovació, ser capaços d'introduir l'element d'innovació en totes les nostres contractacions, si més no, a part dels grans projectes de compra pública d'innovació, de ser capaços de no tancar mercats a solucions més innovadores. I que això, com veurem, la pedra de toc es troba en com definim les prescripcions tècniques. No tancar-nos a solucions que puguin estar disponibles als mercats i que puguin donar solucions més eficients amb el mateix cost o fins i tot amb menys. Tot això al costat, com us deia, de l'ús de la capacitat tractora de la compra pública per implementar determinades polítiques públiques. Aquí, bàsicament, parlem de temes mediambientals, temes socials, també de tema de pimes i temes d'innovació, però amb el tema mediambiental i climàtic, bàsicament, ja estem veient que en compres importants, la capacitat que tenen els compradors públics per anar transformant determinats sectors és important. Posaré un exemple molt bàsic. Quan la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat, on sabeu que també s'hi adhereixen ajuntaments i altres entitats, treu un contracte d'un fort impacte econòmic amb un tema tan generalitzat com pugui ser la neteja d'edificis administratius, el fet de requerir en uns casos o valorar en uns altres determinades condicions mediambientals, tant pels productes que s'utilitzen o per les condicions de prestació del treball per part de les persones que presten aquests serveis, es pot observar en els controls de seguiment dels contractes al llarg dels anys
que coses que en les primeres auditories de seguiment que es va fer en l'execució dels contractes derivats, doncs poder les empreses no s'ho havien pres gaire seriosament. Es va haver de demanar rectificacions, per exemple, en l'ús dels productes, la transformació en les maneres de treballar de les empreses al llarg dels anys duen a uns altres resultats absolutament diferents. D'alguna manera han integrat aquestes pràctiques en la seva manera de treballar. Per tant, la capacitat transformadora de la compra pública és un element que no podem deixar de tenir en compte. Si fem una lectura de les directives de 2014 en clau local, només podem assenyalar que, per descomptat, les entitats locals estan dins del seu àmbit d'aplicació subjectiu i que dins dels poders adjudicadors que regula la directiva distingeix les autoritats centrals i el que em diuen poders adjudicadors o autoritats subcentrals. Qui estaria en cada cas? En els centrals, bàsicament, l'Administració General de l'Estat. I en els subcentrals, comunitats autònomes i administració local. Quines regles de flexibilització estableix la directiva per aquests ens? Un que sí que ha estat transposat a la Llei de Contractes de l'Estat, que són els llindars d'harmonització en serveis i subministraments. L'Estat els té més baixos i comunitats autònomes i administració local els tenen més alts, però poca cosa s'ha inclòs de les altres dues mesures, que tampoc impliquen grans canvis, que bàsicament fan referència a la possibilitat de substituir l'anunci de licitació per l'anunci d'informació prèvia i una certa flexibilització dels terminis de presentació d'ofertes en alguns procediments. Al final això, com després tindrem ocasió de tornar a comentar, el que ha comportat és que la Llei de Contractes del sector públic, al final, més enllà de les disposicions de l'àmbit local de l'addicional segona i la tercera, per cert, amb caràcter bàsic, doncs tractin igual al final a una gran administració, com pugui ser un ajuntament gran, que a un ajuntament molt petit, que és evident que té seriosos problemes de gestió de la contractació pública per donar compliment a totes les exigències d'aquella llei pensada, insisteixo, per qualsevol dels poders adjudicadors que s'hi subjecten. En tot això, com us deia, us convido a fer un primer aterrament en quin seria, si haguéssim de fer un mapa de reptes de la contractació pública en aquests moments, quins hauríem de tenir en compte i d'alguna manera han estat, són els que estem tenint en compte per intentar construir o ajudar el marc normatiu de contractació pública a Catalunya per intentar, en la mesura del possible, solventar aquests problemes. Tenim un problema de seguretat jurídica. El que explicava abans dels reglaments en són un exemple, però l'anàlisi de la cadena de modificacions que qualsevol llei de contractes pateix pràcticament des del mateix moment que es publica el BOE és impressionant. De fet, estar al dia en aquesta matèria podem començar-ho a comparar ja amb l'àmbit tributari, tranquil·lament l'urbanístic, etc etc. Vull dir, l'amalgama de normes és d'alguna manera important. La llei de contractes té molts articles i moltes disposicions. És una llei, no és un reglament, però és altament reglamentista. De fet, només la llei de contractes, quan algú proposa que es faci un reglament nou, penses, bé, no sé si serà millor o pitjor, perquè si ja arribem al nivell de detall amb el que arriba la llei de contractes en tots els seus articles, doncs tècnicament pot haver algun dubte que realment sigui desitjable. En qualsevol cas, la legislació, l'abast de les bases estatals és molt àmplia, amb la qual cosa al marge dels legisladors autonòmics no n'ha barresos, per dir-ho d'alguna manera, també és una font de tensions i de conflicte. Després em referiré a la sentència del Tribunal Constitucional, l'última en matèria de contractació, de competències de contractació, que es va dictar arran
d'un recurs d'inconstitucionalitat que es va plantejar des d'Aragó a la llei de contractes del sector públic de l'any 2017 i veurem que si bé s'han aclarit algunes coses, realment l'abast de les bases acaba sent molt i molt ample. Addicionalment, jo crec que cal tenir en compte que la llei en si mateixa té certs desajustos tècnics o aspectes que han donat lloc a moltes interpretacions diverses i que, per tant, tampoc han contribuït a la seguretat jurídica. Posaré dos exemples paradigmàtics, si m'ho permeteu. El que va passar amb el 118 amb els menors des de que s'aprova, totes les juntes consultives emeten informe dient, en el millor dels casos, coses parcialment diferents, per acabar modificant el 118 i tornant pràcticament on estàvem, amb un problema interpretatiu constant. És a dir, allà on es parla de contractació pública, es parla de contractes menors, per definició. Per definició. Tenim un repte de professionalització. I ho dic així perquè és el terme que utilitza la Unió Europea, la OCDE, etcètera, etcètera. No perquè m'agradi particularment. Jo crec que tots els que ens dediquem a la contractació pública són molt professionals. Una altra cosa és que no tinguem un sistema d'especialització que garanteixi els millors resultats d'acord amb tots aquests plantejaments nous de la contractació pública. És evident que per fer de responsable del contracte s'ha de tenir una especialització ad hoc. No és el mateix ser el servei de contractació tècnicament jurídico-administratiu, per dir-ho d'alguna manera, que du la responsabilitat de tot el control d'execució del contracte. El perfil d'aquestes persones que intervenen jo crec que ha de ser substancialment diferent. Amb una base de coneixements comuna, segur, però amb una especialització més adient. A les proves en remeto el document de la Unió Europea sobre el Procure, posa en evidència totes les habilitats que haurien de tenir cadascun d'aquests perfils i possiblement sobre aquesta base la normativa autonòmica té molt a dir, perquè estem parlant d'un tema essencialment organitzatiu, per veure com intentem capacitar de manera que s'ajusti a aquests diferents perfils les persones que intervenen en tot el procediment de contractació. Tinguem una visió global de tot el procediment. Això ens ha de permetre quelcom que és importantíssim, també, que és introduir-nos en els principis de retició de comptes. Canviar la mentalitat. Deixeu-me que posi un exemple. Va haver un moment, amb un contracte de fa molts anys, que era més econòmic, al final, anar a comprar un ordinador a la FNAC que comprar-lo per la via d'aquell contracte. I un model, a més, més avançat. El procediment estava aniquilat. Era perfecte. Però al final ha d'haver una avaluació de resultats també en termes d'eficiència. Si el que volem és aquesta compra eficient i basada en valor. Tot això estareu d'acord amb mi que trastoca una mica els plantejaments dels perfils i dels objectius que els propis processos de gestió de la contractació pública han dut a terme. Pensava que estava apagat, perdoneu-me. A més, comptem amb un marc normatiu que l'experiència ens ha demostrat que no té capacitat d'adaptació a les circumstàncies que van esdevenint. Quan ens enfrontem a la Covid ens pensem que allò és una situació extraordinària, i ho és. Derivada de la Covid ens hem trobat amb altres circumstàncies que a priori eren imprevisibles, però que cada vegada més estan cridades a de quan en quan potser passar. Els conflictes geopolítics en són un exemple. El que en aquests moments, per exemple, el canal de Suez i el canal de Panamà estiguin al límit de poder ser navegables,
pot tornar a comportar una crisi de subministraments en cadena i, per tant, de manca de determinades matèries primeres, cosa que quan va passar després de la Covid, bàsicament, ja va posar sobre la taula el que ha sigut el tema estrella aquests dos últims anys, que ha sigut la variació dels preus. És evident que, tal com la llei de contractes del sector públic ha solucionat el tema de la revisió de preus, no ha donat marge a solucionar d'una manera àgil i efectiva aquestes circumstàncies. En molts casos, els òrgans de contractació s'han vist abocats a haver de tornar a licitar contractes, resoldre i tornar a licitar. En molts casos s'han vist abocats a trobar-se amb que els proveïdors, per exemple, amb els contractes derivats d'un acord marc amb unes determinades condicions, ja no es presentaven a les contractacions derivades i, per tant, contractacions desertes, no només perquè el preu no estigués adaptat, sinó perquè, com que no hi havia revisió de preus i les fluctuacions de preus eren al nivell que eren, les empreses ja no volien assumir determinats riscos futurs en la provisió d'aquell servei o d'aquest subministrament. Per tant, més enllà de totes les discussions que les hi ha entre si la modificació dels preus per circumstàncies imprevisibles podem anar per la via del 205 o ens hem d'anar per una altra via de construcció jurisprudencial, com és al final la rebus sic stantibus, no? El reequilibri econòmic del contracte per la via del risc imprevisible. Doncs més enllà d'això, el que és evident és que cap d'aquestes solucions ha estat ni àgil ni eficient. Per tant, aquest és un altre dels reptes que jo plantejo que tenim a sobre la taula. Eficiències de gestió. L'últim informe del Tribunal de Comptes Europeu posa sobre la taula que la durada dels procediments de contractació s'ha pràcticament doblat en els últims 10 anys. És obvi, i això ens està passant a totes les organitzacions, que tenim diferents problemes amb això. Això és una anàlisi estrictament de gestió, també de previsió normativa, però estrictament de gestió. És a dir, hem implementat programes de gestió electrònica dels expedients, probablement amb plantejaments analògics, és a dir, pensant en paper i no pensant en dades, per posar un exemple. Seguim plantejant-nos els procediments com un seguit d'intervencions successives dels agents, quan probablement no té per què ser així. Per què la intervenció no ha de fiscalitzar fins que no han informat els serveis jurídics? Per posar un exemple, això passa a moltes organitzacions. Bé, hi ha tot un seguit de temes que hi tornaré després. Temes d'integritat. Per mi aquí hi ha un gran hàndicap, que és, una cosa és el compliment formal de les normes d'integritat i una altra cosa és el compliment substantiu. Normalment són normes focalitzades en organitzacions públiques i s'ha deixat més de la mà tot el compliment d'integritat per part dels operadors econòmics. En aquest cas, clarament, hi ha una crida de les autoritats de competència a posar fil a l'agulla amb tot el control de les actuacions col·lusòries. Com sabeu, segurament, ara ja amb administracions com la de la Generalitat de Catalunya, que detectada per part de l'ACO i sancionada amb caràcter ferm a un determinat grup d'empreses per haver actuat, manipulat els mercats, estan per la via de la directiva específica de reclamació de danys per aquestes actuacions, reclamant als operadors econòmics danys indemnitzatoris en aquest sentit. Per tant, és un altre dels reptes que crec que hem de posar sobre la taula. Hem d'anar cap a una compra estratègica, clarament, i de compra basada en valors. Aquí tenim un hàndicap tècnic i tots ho sabem, aquesta vinculació o aquesta tensió entre determinades polítiques públiques que es volen associar a la contractació pública i el requeriment de vinculació amb l'objecte del contracte. Aquí també n'hi ha tantes opinions com vulguem,
Només cal repassar la doctrina dels tribunals de contractes per veure que para gusto los colores, que diuen els castellans. No? La qual cosa no deixa de ser un altre element, crec jo, de manca de seguretat jurídica per l'operador de la contractació pública. L'estrella, la gran oblidada de la contractació pública, el control d'execució. L'última vegada que vam comptar des de la supervisió de la Direcció General quants contractes es resolen, crec que no arribàvem a l'1,5% de tots els contractes. Una de dos, o tots ho fan molt bé, o el nivell de control és essencialment molt baix. Jo crec que per una suma de factors, per una suma de factors, possiblement perquè el responsable del contracte, que seria el cridat en aquest cas a tenir el paper principal, sota el meu punt de vista està bastant deixat a un cantó. De fet, fem-nos una pregunta, quants d'aquí voleu ser responsables de contracte? Pregunteu, qui de gran vol ser responsable de contracte? Jo crec que trobarem molt pocs. Primer, perquè no hi ha una especialització reconeguda en la pròpia carrera, i segona, perquè a nivell de formació no hi ha un itinerari establert d'uns mínims per a aquestes persones que després els hi pugui permetre tenir un recorregut. I tot això va lligat al retiment de comptes, va lligat a poder exigir responsabilitats. És tot un conjunt. Apunto coses, després vosaltres ja direu com ho veieu. Molt ràpidament la digitalització. Abans deia, hem de passar de procediments docucèntrics a procediments datacèntrics. Primer perquè ve la intel·ligència artificial i l'automatització i el que necessitem són dades i poder fer anàlisi de dades. I segona, perquè a nivell operatiu, si tot està correcte amb un expedient, permeteu-me que posi un exemple molt fàcil, no cal que ningú faci un informe de 10 pàgines. Possiblement, amb un flac, ho tindríem fet. Parlar d'intel·ligència artificial i contractació pública probablement és necessari, però una mica embrionari. Fins que no hi hagi aquesta transformació de dades, tampoc és fàcil. Nosaltres ara estem treballant amb un sistema que permeti llegir PDFs per aprofitar la informació que tenim, no amb dades, i podré extreure conclusions en quant a anàlisi i tendències de resultats en cada tipologia contractual. Sistemes d'informació han de ser interoperables, és a dir, hi ha tots els clàssics de coses que hem anat avançant però que encara no estem en el moment òptim per això. Però dit això, automatització es pot fer. Podem automatitzar processos. Un altre dels projectes importants que tenim en aquests moments, que integrarem a la plataforma i per tant a priori estarà a disposició de tothom, és una peça que puguis parametritzar les teves fórmules i et faci tot el càlcul de les ofertes, aquesta part de les ofertes, de forma automatitzada. Vol dir això que decidirà la màquina? No. Vol dir això que, si tot està ben parametritzat, la mesa de contractació a priori haurà d'invertir molt menys temps i els tècnics d'avaluació en avaluar les ofertes. Més coses. L'execució dels fons Next Generation. Aquí ja no sé si he de tenir-me. Quan he arribat, el professor Jiménez on estava fent esment. Entre el COFI, el Minerva, les DACES, els plecs adaptats, etcètera, etcètera, realment la contractació amb fons Next Generation està agafant o ha agafat un increment de burocràcia que, quan puguem analitzar els tempos de tramitació dels contractes finançats amb Next Generation, jo crec que veurem el problema d'això, entre d'altres problemes. Temes d'autoorganització. Crec que la normativa comunitària, el concepte comunitari dels in-house, no acaba de quadrar amb el concepte dels mitjans propis que regula la llei de contractes. Entre altres coses, perquè
i és una opinió personalíssima, crec que molts dels ens que durant un cert temps un dels preferits era jo vull ser mitjà propi, poder adjudicador mitjà propi. Molts d'ells no són estrictament el que el concepte de dret comunitari els hi té al cap quan parla dels mitjans propis o dels contractes in-house, sinó que molts d'ells probablement ho tindrien molt més fàcil entenent que tenen assignades funcions directament des de la seva entitat matriu, que això és quelcom que queda fora de l'àmbit de la contractació pública, i que després moltes vegades el que estan fent és de centrals de compres, més que no pas de mitjans propis. Amb la qual cosa, segurament amb una anàlisi des d'aquesta perspectiva, molts dels mitjans propis que plantegen problemes a la seva operativa, bé, alguns d'ells, si més no, quedarien solucionats. Tema pimes. Pimes, emprenedors, entitats d'economia social. Bàsicament, la directiva, com tots sabem, no permet d'entrada o no estableix un sistema de reserva de contractació a pimes, com sí que fan altres ordenaments jurídics, com l'americà o els sud-americans, sinó que la Unió Europea opta per mesures de facilitar l'accés de les pimes als mercats públics. Bé, un informe dels més novedosos, jo crec que és el primer que s'ha fet a l'Estat, que hem tret des de la Subdirecció General de Regulació i Supervisió, més enllà d'analitzar el nombre de contractes i les quanties que s'adjudiquen a pimes, empreses d'economia social, etc., hem analitzat també l'impacte de la divisió en lots, que és l'altra gran mesura. Mireu, la conclusió us la faré molt fàcil. Si dividim en lots, però no limitem l'accés a determinats lots, o l'accés o l'adjudicació a determinats lots, al final és una mesura bastant transparent pels resultats. Dit en altres paraules, al final les grans fan l'efecte escombra en els lots, les empreses grans. Per tant, sobretot quan tenim lots d'objectes substancialment o funcionalment similars, l'única manera de tenir resultats en aquest àmbit és establint amb caràcter general la necessària limitació de l'accés o la de l'adjudicació d'aquests lots, com ja preveu la llei de contractes com a possibilitat. Hem d'avaluar impactes en resultats. Això parlàvem abans del control d'execució. El nostre responsable del contracte, que com que he entès que aquí no hi ha cap, podem seguir-li donant feina, ha de ser capaç de mesurar fins a quin punt s'han complert els objectius de tot tipus que es fixessin a l'inici, en el minut zero de la contractació, per al disseny del contracte. Això què requereix d'entrada, de base? Si jo vull mesurar alguna cosa al final, què he d'haver fet? Fixar-lo a l'inici. N'hi ha molt pocs contractes que en la memòria justificativa, aquell document que ha de servir de base i de motivació, tot el plantejament de disseny dels plecs, estableixin objectius mesurables que després es puguin contrastar i puguin arribar a una certa retició de comptes. Per tant, com us deia, deixo això obert, perquè després, si us sembla, podeu plantejar altres reptes que creieu que s'han de tenir en compte en aquest àmbit. I centrant-me en reptes específics en execució, i per què em centro en això? Perquè és on tenim més competències, les comunitats autònomes, per legislar. Si us sembla, plantejo tres qüestions. Una, la capacitat de fer un control i una supervisió d'execució efectius. Això implica, com dèiem, avaluació de resultats, implica necessàriament haver establert protocols de supervisió que es poden establir en caràcter general per determinats grups de, o tipus de prestacions. Ser capaços d'establir estàndards de qualitat, és a dir, aquests objectius dels que parlàvem d'inici, i probablement començar a acostumar-nos a perdre-li la por, podríem dir, a l'establiment del pagament per objectius. És a dir, que sigui la pròpia empresa la que estigui motivada a, en tot cas, complir
i en el seu cas millorar els objectius, els estàndards de qualitat que haguem estat capaços de fixar. Tenim sobre la taula també el repte del canvi de valoracions o la gestió de valoracions i canvis. Aquí em torno a remetre tot el que hem passat amb els increments de preus o amb necessitats noves o amb canvis de paradigmes i amb quelcom que és absolutament necessari. Quan parlem de col·laboració público-privada, i parlar de col·laboració público-privada és parlar, entre d'altres coses, de contractació pública, el que calen són dosis ingents de transparència. És la millor manera de que, d'alguna manera, el ciutadà sigui capaç de percebre o de valorar les, si no les bondats, doncs la correcta gestió de la inversió dels fons públics. I, per tant, n'hi ha una cosa de base, que és que si nosaltres ens fixem en la informació que, d'acord amb la llei de contractes, s'ha de transparentar via perfil de contractant, veurem que hi ha un desequilibri important entre què? Entre la fase de preparació i la fase d'execució dels contractes. Per tant, aquesta probablement és una de les mesures més importants en aquest, diguéssim, cercle de aprofundiment amb el seguiment i la avaluació dels resultats de les contractacions, més enllà d'adjudicacions ajustades a llei, que òbviament han de ser-ho, però més enllà del compliment estrictament formal. Mireu, ja fa molts anys la OCDE va fer un informe, centrant-nos en temes d'integritat i transparència, en la qual havien entrevistat a un munt d'operadors en l'àmbit de la contractació pública, els quals els van fer la pregunta clau. Vostè on creu que es dona la major part d'actuacions indesitjables, no ajustades, amb conflictes d'interessos, per no parlar de paraules més gruixudes? Majoritàriament la resposta de tothom quina va ser? En la fase d'adjudicació, no? Majoritàriament. En aquells moments, tothom en què pensava? Doncs en l'adjudicació, d'alguna manera, està viciada. L'OCDE va posar sobre la taula que no era aquesta la fase en què realment es produïen més irregularitats, sinó que eren dues altres abans que aquesta. Una era el moment de disseny dels contractes i fos per una cosa important com és motivar i que fos certa la motivació de la necessitat de la compra, per tant, qüestionava la necessitat de la compra pública en molts dels casos estudiats, en el disseny de les prescripcions tècniques, és a dir, d'alguna manera la inducció que via prescripció tècnica es pot fer cap a un sector, cap a unes solucions, etc. I després en la fase d'execució del contracte, els famosos modificacions, que ja ho sabem tots. Tot això ens du a una certa necessitat de ser capaços, sota el meu punt de vista, una forta necessitat, de ser capaços al final de tot això que hem dit, de què? D'integrar en la següent contractació els resultats que hagi estat capaç de mesurar la primera i veure quines incidències ha tingut aquella contractació, quins resultats objectius hem obtingut d'aquella contractació per, d'alguna manera, millorar el disseny de la subsegüent contractació que, si més no, inclogui aquelles prestacions. N'hi ha moltes bones pràctiques que s'han posat i es posen de manifest a nivell europeu. Probablement, si haguéssim de destacar algunes, i seguint amb el que dèiem, sobretot sistemes de monitoratge, automatització i seguiment de l'execució contractual, en grans contractes o contractes centralitzats que després tenen una capil·laritat important, poder articular sistemes de seguiment basats en auditories externes o en altres formes de, encara que fos per mostreig, de seguiment. Això és el que ja fa anys, com us comentava, es ve fent des de la Comissió Central de Subministraments en grans contractes
centralitzats de neteja o de vigilància d'edificis administratius i sobretot focalitzar-nos en l'avaluació de resultats. Tot això sense perdre de vista el que he dit fa una estona, que tot això és materialment impossible si no fem un canvi important de les capacitacions que necessiten les persones que han de dur a terme totes aquestes tasques. Del responsable del contracte, la llei preveu una designació obligatòria per l'òrgan de contractació que s'indiqui als plecs, que pot ser persona física o jurídica, i tot un seguit de previsions que podem considerar més o menys encertades. En tot cas, no hi ha un protocol de funcions del responsable del contracte que es pugui induir clarament de la llei. De fet, tota la fase d'avaluació i tota la fase de retició de comptes no està integrada dintre les previsions normatives, i penso que és un dels reptes importants a tenir en compte perquè tot aquest procés de seguiment i avaluació dels contractes pugui ser una realitat. Us deia a l'inici de la intervenció que el marc competencial que tenim a Catalunya està bàsicament dibuixat entorn, per una banda, les previsions de la Constitució espanyola, que preveu que l'Estat es reserva com a competència exclusiva la legislació bàsica sobre contractes i concessions, i en paral·lel de l'Estatut de 2006, que Catalunya, el Parlament de Catalunya, té competència exclusiva en organització i competències dels òrgans de contractació de les administracions públiques de Catalunya, sobre execució, modificació i extinció dels contractes, alerta, és més important la segona part, en tot allò que no estigui afectat pel 149.1.18 de la Constitució, per tant, la doble remissió en les limitacions per analitzar quin és l'eventual abast d'aquesta normativa. Val la pena tenir en compte també que el 166 de l'Estatut reserva la competència exclusiva en matèria de serveis socials. Matèria de serveis socials, recordeu, estan a l'annex 4 de la directiva i per tant són d'aquells que tenen un règim particularitzat dintre de les contractacions, i que el propi Estatut d'Autonomia preveu que es tingui competència per desenvolupar la legislació europea que substitueixi o modifiqui la normativa bàsica de l'Estat, òbviament fins que aquest adopti la normativa nova. Recordeu el temps de transició entre l'aplicació directa de les directives de 2014 fins que s'adopta els informes de Junta i el decret llei que vehiculava com aplicar les previsions, que s'entenia que eren d'aplicació directa transcorregut el termini. Per tant, en aquest marc, addicionalment, haurem de tenir en compte que tenim una altra competència aquí important, sobretot des del vostre punt de vista, que són les competències en relació a l'àmbit local. Les competències en l'àmbit local tenen un cert caràcter bifront, perquè bàsicament tenim normes estatals i autonòmiques en matèria de contractació, o podem tenir-les, i normes generals sobre el règim local que en ocasions inclouen normes contractuals. El que sí que és cert és que la normativa estatal ha anat, per dir-ho d'alguna manera, absorbint la normativa en matèria de contractació que estava en altres normes estrictament de regulació de l'administració local, com la llei de bases de règim local, i ha anat amb una tendència, no sempre segurament encertada, d'homogeneïtzació d'aquesta normativa, com us deia, a vegades un problema perquè són les mateixes normes per un gran ajuntament o per la Generalitat que per un ajuntament petit. En aquest marc, on ens situem? Ens situem a que el Parlament de Catalunya pot desenvolupar les normes bàsiques, pot legislar en matèries regulades per normes no bàsiques,
amb sentit diferent i pot legislar sobre matèries no regulades pel legislador estatal. Per exemple, els catàlegs electrònics, aquesta eina que fa referència a la directiva i que a la llei de contractes del sector públic de 2017 no està regulada. Podria la futura llei de compra pública de Catalunya regular els catàlegs electrònics? Òbviament, entenc que sí. Sempre i quan s'ajustés a les previsions, objectius i principis de la directiva. Moltes vegades la manca de regulació d'un catàleg electrònic, per exemple, a nivell de gestió, jo crec que limita molt les possibilitats del sistema dinàmic d'adquisició. Un sistema dinàmic d'adquisició sense un catàleg electrònic potent al costat no té, si més no, no aprofites tota la potencialitat i els beneficis que t'ofereix aquesta eina de racionalització. Bé, el fet que la directiva de contractes reguli la possibilitat de que surtis al mercat amb un preu tancat, és a dir, que les proposicions dels licitadors no hagin de millorar-te el preu, sinó les prestacions i la qualitat. Això no està expressament recollit a la llei, però està a la directiva. Per tant, és operatiu i, per tant, podria transposar-se en aquesta norma. A tot això, com us deia abans, la sentència del Tribunal Constitucional 68-2021, la que es dicta a tomb del recurs que va interposar la Comunitat d'Aragó respecte a la llei de 2017, ens dona algunes pistes i una certa actualització de la posició doctrinal d'aquest tribunal en quant a la relació bases-desenvolupament en l'àmbit autonòmic. I hi ha una cosa important, i és que fa molta incidència amb el principi de neutralitat en la transposició del dret europeu. Què vol dir? Que el fet, dit d'una manera el més planera possible, el fet que una previsió estigui a directives no vol dir necessàriament que hagi de ser norma bàsica. M'explico? Sinó que, depenent del contingut material d'aquella disposició, serà competència de l'Estat o de les comunitats autònomes en funció de si es tracta, per exemple, d'una norma d'execució o d'una norma que fa referència a un element estructural del contracte. El tribunal bàsicament exclou del concepte de bases el de sempre, que són temes organitzatius, terminis de tramitació interna. Admet per primera vegada una cosa que s'estava reclamant sempre des de les comunitats autònomes, que és l'efecte de les classificacions empresarials a tot Espanya, és a dir, en base al principi de mutua confiança que es classifiqui o no es classifiqui l'empresa, amb aquella classificació pugui anar a tot el territori. Això hauria d'haver portat a una reformulació també en els registres de licitadors, és a dir, poder reconèixer els efectes entre uns i altres registres de licitadors a nivell global. No va ser així per una senzilla raó, i és que Aragó no té registre de licitadors, per tant no ho van incloure en el recurs d'inconstitucionalitat. I el tribunal, al final, fa també un plantejament important, interessant, que és que, tot i mantenir el caràcter bàsic de determinats preceptes, preveu que s'hagin d'interpretar de manera que les comunitats autònomes puguin establir altres solucions dintre d'aquell marge. No es poden interpretar com normes que no puguin preveure, per dir-ho d'alguna manera, altres opcions. Malauradament, perquè fa a l'àmbit local, la sentència no hi entra, perquè Aragó havia vinculat els seus arguments en relació a l'àmbit local a la seva consideració de caràcter foral, com si fos Navarra, i el tribunal això ho desestima d'entrada, per tant no hi entra excessivament. Amb tot això, on estem a Catalunya? Doncs, com us deia a l'inici, tenim una legislació pressupostària des de fa uns 30 anys que va incloent normes disperses de contractació pública,
sobretot organitzatives per la Generalitat, competències dels òrgans de contractació, compra centralitzada i contractacions conjuntes en l'àmbit sanitari, finançament de determinades obres públiques. Tenim una legislació conjuntural que s'ha anat adoptant, per exemple, a tomb dels Next Generation o en el seu dia a tomb de l'efecte directe de les directives fins a la seva transposició pel legislador estatal. Tenim tota la normativa que també es va adoptar durant l'època de la Covid, que en molts casos també impactava en l'àmbit de la contractació pública. Tenim, com us deia abans, una legislació sectorial d'impacte directe moltes vegades en la contractació pública. Parlem, per exemple, de la legislació mediambiental, com us deia, però també la llei d'obra pública o la pròpia llei de qualitat de l'arquitectura, que també ens marquen normes específiques que hem de tenir en compte a l'hora de dissenyar els contractes. Tenim normativa reglamentària vinculada normalment a temes de governança i de registres, els decrets que venen regulant el registre públic de contractes, el registre de licitadors, etcètera, etcètera. Per cert, a punt de modificar-se amb un nou decret, us avanço ja, més operatiu, més automatitzat, no patiu. No és cap complicació. I juntament amb això, aquesta profusió de guies, penseu que ja l'any 2009 el govern de la Generalitat ja va adoptar el primer acord que feia referència a mesures de foment d'ambientalització, clàusules socials, etcètera, etcètera, i s'ha anat fent tota una evolució en aquest sentit. L'any 2020 es va aprovar l'estratègia. Jo us deixo les diapositives en les quals està referenciat els principals objectius. Els principals eixos de l'estratègia són aquests cinc. Fixeu-vos que el cinquè és una compra pública amb dimensió territorial per la construcció de l'estratègia. Hi van participar activament les associacions municipalistes i algunes diputacions, alguns ajuntaments. En les comissions de seguiment, que són una per cadascun dels eixos, i segueixen participant. I moltes de les mesures que podeu veure en l'estratègia tindrien el seu lligam amb tots aquests reptes que ha anat analitzant. El que sí que és cert és que dintre de l'estratègia té un paper central l'avantprojecte de llei de contractació pública sobre la base d'una memòria preliminar que va aprovar el govern a mitjans de l'any 22 i que ens ha permès, d'alguna manera, iniciar en aquell moment tots els treballs de gestió interna del que hauria d'acabar sent aquest avantprojecte. Com us deia, no m'hi entretinc perquè moltes de les coses que he assenyalat les he anat posant sobre la taula al llarg de l'exposició. Però sí que us voldria, si més no, fer els grans plantejaments d'aquest projecte normatiu que està en el projecte normatiu del govern d'aquesta legislatura, si més no, com a projecte, per tant, aprovació pel govern. Veurem si després els temps parlamentaris juguen a favor o en contra. I posar, d'alguna manera, en primícia, és la primera vegada que ho presento, aquestes línies estratègiques d'aquest document. Objectius de caràcter general, doncs, com ja heu pogut deduir, bàsicament codificar una mica la dispersió de normativa autonòmica en matèria de contractació pública. Per tant, intentar tenir un text de llei catalana de compra pública que d'alguna manera integri, actualitzi i doti de coherència totes les previsions que ara tenim disperses. Aprofundir en temes com integritat i transparència, simplificar i agilitar tramitacions. Fixeu-vos que diem tramitacions, perquè històricament totes les normes que afecten els procediments de contractació, el Constitucional les tomba. Per tant, parlarem de tramitacions, no de procediments. Selecció, focalitzar la selecció en la millor qualitat preu.
intenta activar l'economia des de la compra pública, per tant, estem explorant normes que donguin paraigües a determinades compres com les de proximitat, explorant la via de les previsions, sobretot més mediambientals, i sobretot introduir aquest principi de retiment de comptes i de control de resultats que en l'àmbit de l'execució sí que entenc que tenim suficient marge per establir normativa. Uns principis específics, que serien el de bon govern, i aquí aniria inclòs a tots aquests plantejaments de retició de comptes i responsabilitat. Importantíssim des del punt de vista de l'administració local, la col·laboració institucional interadministrativa, la integració a la mesura del possible de la compra pública estratègica, intentant, això ja és una expectativa, que poseu-la entre cometes, d'alguna manera aterrant l'article 1.3 de la llei de contractes del sector públic, és a dir, admetent que encara que calgui justificar els criteris socials, per exemple, la vinculació amb l'objecte del contracte ha de tenir uns plantejaments molt més amplis en termes sistèmics, la mesura de l'eficiència, per descomptat, i direu, a qui s'aplicarà aquesta llei? Doncs bàsicament s'aplicarà a totes les administracions públiques de Catalunya. Val? A tots els poders adjudicadors de les administracions catalanes. Sí que és cert que hi haurà determinats òrgans amb especificitats, el Parlament, determinats òrgans independents i estatutaris, les universitats, per la seva normativa d'hoc, però, en principi, tot el sector públic de les administracions territorials i les pròpies administracions territorials estaran subjectes a la llei. I a què s'aplicarà? Doncs, òbviament, als contractes públics. Aquí em remeto a tot el que segur el professor Gimeno ja ha explicat, del que queda dintre i el que queda fora, amb les discussions que encara hi ha en alguns d'aquests temes. Però, a més, parlem de compra pública a la llei i no de contractació pública, amb la intenció de preveure, de donar regulació per aigua, d'establir principis a negocis jurídics que a priori estan exclosos de la normativa de contractació, però que la pròpia jurisprudència del Tribunal de Justícia ha posat en evidència que cal dotar-los de determinats principis i una regulació general en determinats àmbits. Per tant, la llei catalana de compra pública regularà la contractació, possiblement amb un 80-85% dels seus continguts, però tindrà una part, segurament, molt vinculada a la regulació, per exemple, dels concerts o gestions delegades, que això s'utilitzen aquestes paraules, aquestes fórmules no contractuals, que sabeu que sobretot en serveis a les persones, doncs s'acostumen a utilitzar. Perdó? No, bienes y servicios, tot. El que passa és que normalment el contracte d'obres és el contracte d'obres, però d'alguna manera parlem en general de provisió de béns i serveis. Quins blocs de regulació estem manejant per això? Estem manejant essencialment, primer, el propi concepte de compra pública, en el sentit que us deia, establint principis addicionals, com us he comentat, els que ja estableixen la directiva i la pròpia llei de contractes, el bon govern, responsabilitat i retiment de comptes, col·laboració institucional i eficiència en la tramitació, integrant, com us dic, o regulant una part de compra pública estratègica, sobretot amb la finalitat de
d'intentar aterrar, com us deia, l'article 1.3 a aspectes més pràctics i entenem que tota la compra pública és estratègica, no només els contractes. Si en estratègia entenem innovació, el fet que jo gestioni un determinat servei públic mitjançant concert no vol dir que jo hagi de deixar d'aplicar les polítiques mediambientals o socials o hagi d'intentar obtenir solucions innovadores i més eficients. Per tant, amb un espectre més ampli, també la transparència i la integritat, per tant, dotar aquestes fórmules de col·laboració público-privades no estrictament contractuals de requeriments de transparència i integritat, consolidant la política electrònica corporativa i, a més, com us deia, implementant noves eines d'automatització i simplificació de processos i d'automatització en la mesura del possible. Entrant ja estrictament en l'àmbit dels contractes públics, d'alguna manera recordant aquest ús estratègic de la contractació i senyalo només alguns aspectes, perdoneu-me, és que estic molt refredada. Senyalo només, bueno, suposo que amb el 85% de la població, no? Compra alimentària, per tant, amb implicacions importants en temes mediambientals, compra pública ètica, foment de pimes, innovació, etcètera, etcètera. Eines electròniques corporatives des del punt de vista estrictament dels contractes públics, ajustos en els models de governança. Destacaré, per exemple, que a la Junta Consultiva s'hi adscriu l'Oficina d'Avaluació de Partenariats Públics i Privats, que la idea és que conegui de grans contractacions de col·laboració público-privada més enllà de les concessions. Sabeu que l'oficina estatal només tracta concessions. A l'Oficina de Regulació i Supervisió de Catalunya la dotaríem de més àmbits i funcions i, a més, s'hi adscriuria una nova unitat d'acompanyament a totes les administracions públiques que ho necessitin per implementar protocols de control i avaluació de compliment contractual. Per tant, posar a disposició d'eines perquè els responsables del contracte puguin aterrar aquest seguiment i aquesta avaluació. Principi de col·laboració o d'actuació col·laborativa de tots els agents que intervenen en la contractació pública, bàsicament amb unes meses que actuïn el major nombre de parts del cicle contractual possible, no només en el moment de la selecció de les ofertes, que el responsable del contracte estigui ja implicat en el disseny del contracte, perquè al final és ell qui hauria de marcar objectius i que avaluarà i que haurà de veure quines mesures de seguiment pot implementar per després poder obtenir resultats. Tot això acompanyat, òbviament, de totes les mesures d'automatització de processos i d'utilització o maximitzar la utilització de les eines corporatives. Per exemple, en aquells casos en què la intervenció de la mesa és potestativa, però ja n'hi ha actes que estan automatitzats i que no requereixen assessorament tècnic o judici de valor, fer la intervenció de la mesa molt més light. La mesa pot intervenir, evidentment, de forma virtual, amb les garanties adients, però poder no necessàriament sempre de manera síncrona. Es poden mirar les coses de manera asíncrona. És a dir, intentar donar cobertura a les noves formes de treball que han de permetre, d'alguna manera, doncs, intentar reduir l'operativa de determinats requeriments que no tenim competències per aixecar. D'acord? Professionalització. Diguéssim, aposta important per, de fet, estem fent ja un decret que recollirem les capacitats i les habilitats que caldrà acreditar per les diferents, pels diferents perfils que han d'intervenir en els procediments de contractació, amb una finalitat, i és que organitzativament
qualsevol que tingui un determinat nivell de contractació cap amunt pugui demostrar la dotació de recursos humans, tant en qualitat com en quantitat, de què ha de disposar per poder fer una tramitació i una gestió raonable de la contractació pública. En quant a continguts dels contractes, destacaria la divisió en lots amb limitació com a norma general. Destacaria l'habilitació de la subcontractació o el seguiment més intens de les subcontractacions en determinats casos, però sobretot l'habilitació del pagament directe a subcontractistes en determinats casos. Aspecte ja previst a l'addicional 51N de la llei i que d'alguna manera caldrà operativitzar. Regulació més, per dir-ho d'alguna manera, més flexible del tema plec. Sembla que estiguem tots formatejats perquè s'ha de fer un plec de tècniques i un plec de clàusules administratives. Els que us hi dediqueu segurament sou conscients que moltes de les, bueno, moltes, una part significativa de les problemàtiques que es donen davant dels tribunals de contractes parteixen de la base de contradiccions entre aquests dos documents i continguts d'un document que no quadren amb l'altre. Per tant, nosaltres apostem per un sol document de condicions jurídiques, econòmiques i tècniques que, a ser possible, resulti coherent, resulti el més simplificat possible. S'aposta per buidar els plecs de reproduccions de normes que són clarament d'aplicació i centrar-se en allò en el qual en aquella contractació concreta cal especificar, cal determinar, cal motivar. Destacaré també el contingut mínim de la memòria justificativa dels contractes, sobretot de contractes a partir d'un determinat llindar, sobretot focalitzant-nos en totes aquelles informacions que caldrà tenir no només pel disseny del contracte, sinó també per la part d'execució del contracte, com us deia. I una de les estrelles d'especificitats envers la contractació menor, una mica en l'estela del que ha fet Aragó, sense dir que no són contractes, però sí pagaments menors, i generalitzar un ús raonable d'aquests pagaments menors. Més enllà d'això, la idea és, a més, regularitzar singularitats de determinats objectes contractuals. Per exemple, serveis a les persones. Recordeu el projecte de llei no nato al final de la regulació dels serveis a les persones, amb el qual també va haver un interès exponencial per part de l'administració local per totes les competències que exerciu en aquests àmbits. Doncs bé, l'actualització d'allò a mode d'especificacions estarien inclosos també en aquest text. Bàsicament, com recordeu, fonamentant o focalitzant-nos en més qualitat en totes les valoracions i intensíssim seguiment de l'execució d'aquest tipus de contractes. Els contractes d'obra, bàsicament per integrar les previsions actualitzades que resultin de la Llei d'Obra Pública i de la Llei d'Arquitectura i, sobretot, en execució contractual, com us deia, sobretot pròrrogues, ampliacions de termini d'execució, la distinció entre aquestes dues figures que tot sovint es confonen i que han de ser objecte, entenem, de regulació diferenciada, la possibilitat i l'articulació de la reducció progressiva de les garanties definitives dels contractistes. Poso alguns exemples. Seguiment, control i execució, mecanismes, informes d'avaluació, causes específiques de resolució de determinats contractes, també. Articular la possibilitat que puguem simultanejar la resolució d'un contracte per incompliment i la declaració en prohibició per contracte d'aquella empresa. I els efectes, això
a petició de l'ACO de la resolució del contracte per infracció de la competència. Per tant, com a causa específica de resolució del contracte quan l'autoritat de la competència així ho hagi declarat. Perdoneu. Vale. I compra pública local. Nosaltres sí que intentarem... Ja estem. Bueno, apunto quatre coses i ja està. En compra pública local, i en aquests moments estem a l'espera de que els integrants de la Comissió de Seguiment de l'Estratègia pel que fa a l'objectiu de compra pública amb dimensió territorial, que és la local, ens donin feedback del que més o menys hem proposat. Per tant, agafeu amb pinces el que ara us pugui avançar. Bàsicament plantegem que dues coses, que les entitats locals per sota dels 10.000 habitants tinguin un règim ad hoc amb determinades coses i de fet s'estableix, o la proposta és establir una diferenciació entre 10.000, 5.000 i 3.000 habitants com a municipis petits, cada vegada amb més mesures de flexibilització, entenent que per sobre dels 10.000 habitants estem parlant ja de corporacions més potents, però que de 10.000 cap a baix l'obligació tant d'entitats supramunicipals com de la pròpia Generalitat sigui d'assistència al món local. És a dir, que allà on no arribin els recursos humans i materials del món local per gestionar correctament les contractacions puguin demanar amb un cert caràcter d'obligació de prestació d'aquell servei per, en el cas del sector públic, per la seva entitat matriu, això resultaria obvi, i en el cas del món local, en relació doncs, a les organitzacions supramunicipals que estan cridades a donar aquest servei i subsidiàriament a la pròpia Generalitat de Catalunya. Com us deia, alguna mesura de contractació estratègica específica pels ens locals. Hem estat fent una anàlisi exhaustiu de, per exemple, el que fan els portuguesos en aquest àmbit. Veurem si ens en sortirem, que ho vinculen a la necessitat de reactivació de l'economia local i a veure per aquesta via quines mesures es poden adoptar. I, com us deia, determinades flexibilitzacions com una subjecció més feble en quant a programacions i publicació de programacions, la no necessitat de tenir responsable del contracte en tots els contractes o altres provisions, però això pels municipis més petits, seguint més o menys les indicacions o les recomanacions d'una part important dels documents comunitaris i de la pròpia doctrina. I moltes gràcies. Fins aquí arribaria. Sembla un petit debat amb les preguntes que tinguéssiu. Online no hi ha res. Hola. Hola. Mira, en algun moment de l'exposició has fet esment del rendiment de comptes i resultats i també del paper del responsable del contracte, que no estem aquí cap ni un, i de la professionalització d'aquest paper i d'altres. També he de dir, només èmfasi en la capacitació. I moltes vegades el problema, jo penso que no és només la capacitació, sinó les hores que no es tenen en compte que s'ha de dedicar aquest responsable del contracte a això. Sí. Llavors, aquí és un gran problema de poder fer el seguiment d'aquestes contractacions. Això, com a tenir present... A tenir present absolutament en el dimensionament de les unitats. De fet, un dels estudis que tenim en curs, i que primer el farem a nivell de Generalitat, però que d'alguna manera els paràmetres han de servir, és la càrrega d'hores persona que implica en promits cadascuna de les tasques de les diferents fases de la contractació. Clar, en la d'avaluació anem una mica, tenim menys dades, perquè realment és on es fa menys seguiment. Però jo crec que a poc podem anar construint un
format organitzatiu estàndard en funció de les càrregues de contractació, que també pugui servir a les diferents entitats per justificar dimensionaments o per requerir dimensionaments o directament per requerir ajuda a altres administracions públiques en determinats contractes, si més no. Alguna pregunta més? Doncs, bueno, aprofitant que no n'hi ha, volia preguntar, heu previst també algun tipus de regulació amb la, els efectes de la no contractació, la contractació irregular, que això, doncs, contractes que es prorroguen, contractes que no es fan contractes, que prestacions, amb tot aquest conjunt de coses que a nivell local és un gran problema. Això, i que no sabem com gestionar-ho moltes vegades, aquest tema. No sé si heu previst alguna cosa. Estem estudiant dues coses. Una, per una banda, d'alguna manera regular l'anomenada pròrroga forçosa del 29 de la llei amb més detall i preveure d'alguna manera algun desplegament que doni més eines. Com us deia abans, ja quan has de resoldre el poder tramitar la prohibició i al mateix temps declarar la pròrroga també és algo que hem previst. I envers a les contractacions irregulars, bueno, és un tema en el qual bàsicament partim de la base que no han d'existir. Aquí estaríem tots d'acord, no? Però existeixen. Però que quan existeixen, Dios existe, també. Doncs el que s'ha de tenir en compte molt és el paper que en aquest sentit fa l'operador econòmic i el paper que fa l'administració pública seguint la doctrina jurisprudencial més recent. És a dir, vulguem o no vulguem, l'apel·lada teoria de l'enriquiment injust doncs planteja una gran incògnita i sabeu que hi ha doctrina a un cantó i a l'altre que diu si cal revisió d'ofici o no. Hi ha qui diu que no es pot fer revisió d'ofici d'un acte que no existeix. Val? El problema és quan aquell acte implícitament sí que existeix. Per això us deia jo alerta amb els comportaments de un i altre. I després, d'alguna manera, quan no hi hagi aquest acte, estem sempre en un escenari no contractual. Què vull dir? Un escenari de reposició de costos, no de preus. I per tant, per exemple, no de benefici industrial. Per tant, d'alguna manera, la filosofia seria alertar a tots els operadors de la contractació que això a priori no és una manera correcta de funcionar, però han arribat al cas i en funció de les circumstàncies donar eines per tramitar d'una o altra manera allò que al final has de fer, que és acabar pagant i què pagues en cada moment en funció d'aquelles circumstàncies. No és fàcil, és probablement dels temes més difícils que tenim a sobre la taula i que jo entenc que vosaltres segurament teniu un ampli ventall de situacions amb les que us trobeu en relació amb aquests temes. No? Però sí que és cert que hem d'invocar una vegada més i molt a la planificació com la millor manera de prevenir. Veig que fan així les companyes, la millor manera de prevenir això. Digueu, ja soc conscient que a vegades és molt difícil i hi ha altres causes, òbviament, hi ha altres causes, evidentment. Hi ha dues preguntes aquí online. El tema de la professionalització del personal de contractació és d'acord amb alguna estratègia aprovada, si ens la pots facilitar, i també una altra, moltes gràcies per la ponència, quan indicaves que es vol consolidar la política electrònica corporativa i l'automatització de processos, es comptarà amb l'administració local? S'està pensant en algun gestor d'expedients de contractació ad hoc? Són bastant temes de gestió. A veure, primer, la idea, com us he avançat, és treure, quan abans, un decret de professionalització. Un decret en el que hi hagi l'itinerari i les capacitats formatives, bàsicament sobre la base del que ha tret la Unió Europea, però aterrant-la. Si podem, amb totes les dades d'anàlisi possible de com s'han ampliat els procediments i què implica
tota la fase d'execució i el perfil ad hoc dels responsables de contractes. I al mateix temps veure, estem treballant amb l'Escola d'Administració Pública, amb això, de veure com aquests itineraris formatius queden acreditades les capacitats. Per a què? Per a intentar també que això sigui una manera de vehicular una certa carrera professional per la gent que es dedica a la contractació pública dintre de les diferents organitzacions. Jo no sé vosaltres com ho teniu en les vostres entitats, però jo, a la Direcció General de Contractació Pública i abans al Tribunal, hem tingut veritables problemes per captar talent i encara més per retenir-lo. És a dir, per trobar personal amb perfils idonis per segons quins llocs de responsabilitat en matèria de contractació. Per tant, hi ha dues grans coses a fer, que és intensificar la formació, formació en profunditat, i d'altra banda, doncs, veure com dintre les nostres organitzacions, a nivell de carrera professional, podem arribar a això. I l'altra pregunta, que crec que anava sobre la consolidació del sistema de contractació electrònica, de cara a les administracions locals, tot el sistema de front office, em refereixo, plataforma i futures peces de plataforma, com són l'avaluació automàtica de les ofertes o altres sistemes que puguin ajudar com a peces a quan tu reps les proposicions, gestionar-les millor, o quan tinguem la peça d'automatització del seguiment de contractes, tot això estarà a disposició de les administracions locals, de tothom, de tots els òrgans de contractació de Catalunya, igual que tota la plataforma la teniu ara a disposició. Dit això, nosaltres tenim un gestor d'expedients de contractació a l'àmbit de la Generalitat des de fa molts anys, però el que són els back office mai s'ha fet, perquè d'alguna manera cada administració local semblava és molt més adaptat a la teva pròpia organització i d'alguna manera no semblava que es pogués fer un estàndard que servís igual a un ajuntament de 3.000 habitants que l'Ajuntament de Barcelona. No? No obstant això, nosaltres no estem tancats aprofitant l'experiència que tenim amb el gestor, poder treballar amb l'AOC, sabeu que tots els serveis electrònics els vehiculem per l'AOC per la seva especialització en l'àmbit local, per intentar fer alguna cosa que pugui servir als ajuntaments que ho vulguin. De tota manera, en aquest sentit, ajudaria molt que via les associacions municipalistes o en les comissions de seguiment de l'estratègia o per la via que vulgueu, em féssiu arribar a l'interès, és a dir, mesurar l'interès que pot tenir el món local amb això. I llavors no hi hauria problema plantejar-ho en qualsevol cas. La idea és consolidar un sistema com vam començar amb la plataforma. Nosaltres vam ser els primers que vam dir tothom a plataforma, perquè el que no podem fer els empresaris és que allà on miraven tres diaris oficials mirin 350 webs. Això ho teníem tots clar des del principi. Per tant, amb aquesta línia, tot el que sigui des de les diferències que tenim les diferents entitats, posar a mà a disposició eines corporatives, cap problema. Jo no sé si acabo. Bueno, doncs, agrair-te la ponència, ens parles d'un futur pròxim i amb les condicions que has fet encara més. Moltes gràcies a tots.